Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una noche más del Meetup de GNU Linux Latino. Eh, ha pasado ya el inicio de año, ha empezado el 2021 y ha empezado de gran forma. ¿Cómo se encuentran? La verdad es que es un gusto volver a saludarlos después de este gran inicio de, de fin de año. Perdón, inicio de año. <laughs> Andamos todavía crudos del, del 31 seguramente. Y es bueno, pues ya estamos por acá con un programa más del Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber, como todas y cada una de las noches, desde hace 33 años, si no mal recuerdo. Y el día de hoy, pues tenemos a un gran invitado con un tema bastante interesante. Eh, pero antes de pasar a ello, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan ahí en Facebook, Twitter, eh, YouTube. Y en el canal de Telegram, GNU-Linux-Latino, donde ustedes nos pueden eh, seguir, pueden enterarse de todos y cada uno de los próximos Meetups y al mismo tiempo platicar con, con todos y con cada uno de nuestros invitados. Ahí están, donde usted podrá hacerle todas las preguntas que quiera, todas las dudas o simplemente aprender mucho, mucho más. Y bien, pues esta noche vamos a platicar acerca de Node.js. Así es, el, el framework que seguramente usted ha escuchado mientras venía de viaje en el Metrobús eh, o en el Metro cuando este funcionaba. Pues hoy vamos a platicar de este interesante framework de desarrollo, y para ello tenemos a un gran invitado eh, que nos, nos platica, de acuerdo a su biografía, a, a esa, esa que casi nadie lee o que todo el mundo leemos. Pues esta vez sí la vamos a leer. Eh, nos dice nuestro estimado. Invitado, que es de la generación que jugó con el Atari, imagínense, se conecta todavía a Internet Dialog y utiliza ahora una Mac para programar con Android. Así que bueno, pues vemos que tiene un gran eh, varias, varias metas de vida. Pero qué mejor que él nos lo platique en esta noche como nuestro invitado. Damos la más cordial bienvenida a Héctor Bliss. Héctor Bliss, buenas noches, bienvenido al programa al Meetup de Meetups de Gene Linux Latino. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alberto, estimadísimo Alberto Lubert. Pues un gustazo estar acá contigo, un gustazo poder destinar esta tardecita noche ya eh, para estar platicando con, con la audiencia de, de, de tu maravillosa comunidad, GNU Linux Latino, y ser parte de tu 32 Meetup. Este, es, es, todo, es todo un honor. Y pues sí, soy, soy muy millennial, así que jugar este submarino en el Atari todavía. Este, ya gracias, gracias al universo. Este, toda, ya no me conecto, okay. a <laughs> pero, pero me tocó, me tocó que mi mamá quisiera usar el teléfono. Y ¿qué estás haciendo? Estoy conectado a internet, necesito hacer una llamada. Habemos ¿no? algunos que sabemos esa historia todavía. Bueno, mientras no pases durante el programa, todo está bien. <laughs> correcto, correcto. Sí, sí, no, mi mamá sufría mucho con mientras yo descargaba una canción de dos megas como por tres días, imagínate. No, bueno. MP, MP3, que incluso tenía derechos, eh, el MP3 en ese entonces no estaba liberado, no era Creative Commons. Era, 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 podemos hablar mucho de, de, de los tiempos tristes del inicio de Internet aquí en México. Sí, caray, ahora sí que la, la, la empresa del, del perrito Wow no, nos castigaba, ¿no? En su momento con. Los maravillosos 56K y tardabas una infinidad en descargar la, la, el MP3 del momento. No, no existía Spotify. No, bueno, la, sí la pasábamos en grande. Algo que, algo que extraño profundamente es, es el Messenger original, ¿no? El de el de Microsoft. Sí. Eh, cuando te hacías respetar con los, los zumbidos y tenías estos eh, <laughs> eh, emojis gigantes que cubrían toda la pantalla y no te dejaban chatear hasta que terminara. Era increíblemente invasivo, pero era muy bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, y, y dijiste una frase muy cierta. El, el te hacías respe eh, respetar, ¿no? Con, con los zumbidos, eh, eh, de plano, para que ya no los escucharas, regresabas y le, lo atendías, ¿no? Sí, Ahora... claro, y, y había unas herramientas muy locas, muy locas, que era, hackeaban el, el programa y ves que el zumbido tenía una distancia, o sea, no podías mandar como uno después del otro, tenía que pasar un tiempo. Pero estas herramientas hackeaban el Messenger y podías mandar cantidades zumbidos sin parar, ¿no? Y no dejabas al otro ni siquiera este escribir, era, era genial, era. eran tiempos buenos. <laughs> bueno, la, la pregunta sería, ¿a, a, a, ¿al presidente Trump le hubiera gustado estar en, en, en Messenger ahorita? Esa sería una muy buena pregunta. Pues se le ocurriría hacer una, una red social, seguramente. Ojalá, ya la ya estamos esperando. Pues ya está en Telegram, ya está en Telegram. Ya, ya, lo, ya podemos chatear con él en Telegram. Es correcto. Mr. Trump, si nos está viendo en el programa, puede suscribirse al canal GNU-Linux-Latino. Ahí va a enterarse de todo. Y ahí nadie le va a decir nada, no se preocupe. <laughs> sí, yo, 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 yo estoy motivado por estar acá, ¿eh? porque yo, yo, yo sigo todas las mañanas tus, tus frases, tus notas y, y todo lo que publicas. Yo soy tu fan, ¿eh? yo, yo, yo estoy ahí al día, listo para, para este, leer tus publicaciones, la verdad. Hombre, Héctor, me, me, haces, este, eh, me haces sonrojar ante la cámara. <laughs> y bueno, pues vamos a eh, ahora sí que eh, este, a seguir publicando, porque la, la, la nación nos lo demanda. No, y, y además tu buena vibra es, es, es necesaria. Es algo, lo dejaremos para otro tema, pero otro día. Pero eh, tu buena vibra y, y traer, traer cosas positivas, eh, cosas de valor, este, es muy importante en una red que está. Plagada de haters y plagada de gente que quiere odiar a otras personas. Entonces, eh, el, el sonreír y el decir cosas y, y lanzar buenos mensajes son valiosos y son pocos e, e, en Internet. Así que gracias por tu trabajo y, y yo feliz de estar aquí igual compartiendo, porque eso es lo que el software libre hace y es lo que significa. Es correcto, así es, Héctor. Y pues nosotros estamos encantados de tenerte aquí en el programa con este gran tema, con Node.js que ha cambiado la, la vida de chicos y grandes. Y pues bueno, te dejamos las cámaras y los micrófonos para que nos platiques un poquito más acerca de este interesante tema. Claro, pues primeramente eh, poner en el mapa qué es Node.js, ¿no? Eh, ¿Qué herramientas hay de Node.js? Eh, ahorita en unos minutitos eh, hacemos un pequeño ejemplo de código, pero antes quiero platicar con, con todos ustedes. Eh, Node.js es, 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 es un intérprete, Ajá. Es, es meramente un intérprete de JavaScript. Tú puedes escribir JavaScript, lo interpreta y lo ejecuta. Eh, es, es, es algo importante, oh, Node.js es, es algo importante porque, eh, pues, hasta hace poco no existía la manera de utilizar JavaScript, JavaScript fuera del navegador. Eh, JavaScript estaba destinado, enclaustrado, encerrado en los navegadores. Y, y de hecho, fue un lenguaje eh, que se que apareció muy expreso, no eh, fue algo muy de pronto e incluso eh, fue un experimento de más adelante vamos a hablar de un experimento de asincronicidad. Y, y quiero destacar esta palabra asincronicidad, porque eh, yo creo que es la más importante cuando hablamos de JavaScript. Hay veces que cometemos el error de. Eh, Empezar con JavaScript, aprender JavaScript sin entender la sincronicidad. Estamos aprendiendo el algoritmo, estamos entendiendo cómo funcionan sus variables, sus tipos, las funciones, los, los, los ciclos, los loops, pero no tomamos en cuenta que es un lenguaje asíncrono. Y para allá voy, ¿qué es esto de asincronicidad? Para mí es lo más importante, para mí es, 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 es algo que debemos que decir al principio. Por ejemplo, si en mi caso, que, que invierto mucho tiempo educando, eh, antes de desarrollador, eh, que lo soy, me considero a mí mismo un educador, me la paso compartiendo. Yo descubrí en el software libre eh, una puerta grande, una puerta de entrada muy grande a, a un mundo tecnológico que me recibía con los brazos abiertos. Y que me recibía con una comunidad súper genial, una comunidad que está lista para compartir, para, para ayudarte, para, eh, para este, dártelo todo, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Entonces, es, eso me, me conquistó, me abrazó y, y me convirtió en un, en un fan del software libre en, en toda su cultura, en toda su filosofía, que tiene que ver también con, este, con compartir. Con enseñar, ¿no? El código abierto es meramente mira cómo funciona y, y tú también puedes aprender de, de lo que alguien más programó. Entonces, la comunidad me acogió y, y, y cuando yo empecé a programar con JavaScript, eh, pues también me topé con la pared de no saber qué era la sincronicidad. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de esto, ahorita somos el ejemplo. Eh, y meramente es eh, no bloquear. Y, y esa es otra palabra clave, ¿no? No bloquear eh, el, el, el hilo de procesamiento, no bloquear eh, la ejecución de las peticiones. Sí. Cuando yo empecé a programar, empecé con un lenguaje que se llama Python, que seguramente ustedes conocen, que es muy popular hoy en día, y era un programa, es incre increíblemente simple y es eh, imperativo, que esto es que va línea por línea, ¿no? Ejecutando, y podemos decir que Python te espera, Python te espera llega a la siguiente línea, termina de ejecutarla y luego llega, sigue, ¿no? Y cada una de estas líneas bloquean el procesamiento. Esto es que no pasa a la siguiente línea hasta que termina la anterior. Esto es eh, síncrono, es un lenguaje síncrono que está pasito a pasito, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a eso y yo ponía mis programas así y yo sabía que, aunque tardara mucho tiempo la ejecución de algo que yo había escrito, no pasaba nada, eso se iba a tardar, se iba a quedar ahí y cuando terminara, entonces iba a, a seguir a la siguiente línea. Cuando yo brinco a JavaScript, me doy cuenta que JavaScript es un patán. Yo siempre digo eso de que JavaScript es un patán en, en algunos de mis cursos porque no te espera, ¿no? Dice, ah, no has terminado, o sea, ahí nos vamos. Es como, es como el novio patán que te, que te abandona ahí porque hizo su capricho. Este, y entonces JavaScript no te espera, tiene un tiempo eh, delimitado para cada una de las líneas de tu código, y si esa línea de tu código va a ser una operación muy grande, muy cansada, muy pesada, no le importa, te manda al segundo plano, algo que llamamos así, ¿no? Te manda al segundo plano y sigue con las siguientes. Entonces no bloquea la ejecución del hilo para que las tareas que no terminen se van a segundo plano. Y de ahí nace lo que llamamos callbacks en javascript eh, que fue la primera implementación del código asíncrono que tenía que ver con eh, ok no terminas tu tarea es muy pesada no te puedo esperar voy a seguir con la, con el siguiente, la siguiente línea de código pero cuando termines no esa, esa línea aquí va a tardar mucho cuando termines me puedes dar un callback y de quién estoy hablando no quiero entrar a tecnicismos muy avanzados, muy, nada muy, tan técnico, pero hay algo que se llama Event Loop. Y el Event Loop es, es, como, es como un carrusel, ¿no? Que está dando vueltas y está tomando cosas como si de una pila, ¿no? Es, es literalmente una pila, un stack. Pero imaginen que, 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 que es un carrusel que está dando vueltas, ¿no? Y entonces un niño se sube al carrusel, luego otro niño se sube al carrusel, luego un niño se baja del carrusel y se sube a otro niño. Entonces, lo que está haciendo el event loop es retomar esos callbacks o retomar esas cosas que no terminaron en la línea de ejecución, se quedan en segundo plano. El event loop sigue ejecutando el resto del código, pero en algún momento ya terminó eso que tardó mucho y entonces entrega un resultado. Y, ese, y ahí es cuando el callback se llamaba. Sí. Y bueno, yo, mi ejemplo es muy burdo, ¿no? pero eh, eh, en JavaScript nació así, como un experimento de asincronicidad para no bloquear la ejecución del hilo principal. Otra característica importante que mencionar antes, antes de entrar al código eh, es que el, el hilo principal de, 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 de JavaScript es uno solo. Y en otros lenguajes, y hablando por ejemplo de, 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 de los, de los eh, elder languages, no, los lenguajes pues más este, conocidos y usados extensamente y más viejos, que siguen siendo muy presentes pensando en CNC, más y demás. Hay muchas posibilidades, y también con lenguajes modernos, hay muchas posibilidades de manejar los hilos de ejecución. Esto es que yo puedo manipular el procesador del equipo de cómputo y decirle, en uno de tus hilos y con ciertos recursos de tu procesamiento, ejecútame esta línea, este hilo. Y en este, y, y agarra otro, otro, otra partecita de tu procesador y le pide que ejecute otro hilo ahí. Entonces, a eso se le llama multitread, ¿no? Eh, o varios hilos de ejecución, y tú puedes tener varios hilos ejecutando código al mismo tiempo. Esto es poderosísimo cuando de forma avanzada sabemos administrar muy bien esos hilos y sabemos administrar muy bien los recursos del sistema. Ventajas, desventajas. Ventajas es que es muy poderoso, puedes hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y si eres hábil administrando estos hilos, eh, puedes terminar procesos que podrían costar mucho tiempo en mucho menos tiempo porque haces en paralelo diferentes eh, pasos de, de la ejecución. La gran desventaja, ¿no? Es que para llegar a un nivel avanzado de administración de hilos en, en cualquier lenguaje, no estoy hablando exactamente de uno, sino de los lenguajes que pueden dividir, Hilos en el procesador, eh, puedes tener pesadillas, ¿no? A la hora de estar administrando esos hilos de forma eficiente, puede que no sea tan eficiente, puede que estés consumiendo muchísimos recursos de sistema. Y si pensamos por un momento en, en, las, en la nube, por ejemplo, ¿no? En, en, en cualquier eh, nube que hoy en día tenemos a Amazon Web Services, tenemos a Google Cloud, entre otras muchas, hasta Alibaba, este. Si piensas en esa nube, lo que más te cobran o lo que más cuesta, ni siquiera es levantar una imagen virtual, ¿no? un servidor virtual de Linux o de Windows o de lo que sea, eso ni siquiera es lo costoso. Lo costoso es la cantidad de procesamiento, cuánto CPU estás utilizando, ¿no? cuántos hilos estás creando en el CPU. Entonces, si no tienes una administración eh, correcta, si no tienes una administración eh, de esos hilos... Eficiente, podrías estar generando una cantidad de costos increíbles. Esto es equiparable a cuando comprabas un servidor virtual de mucha capacidad o cuando comprabas un equipo físico ¿no? de, de alta capacidad para poder ejecutar código multithread. Bueno, existiendo esto, JavaScript nace, eh, JavaScript no, eh, Node.js nace como un experimento de asincronicidad con bajo costo. Esto es, a JavaScript siempre ha corrido en un solo hilo. Vamos a mantener ese único hilo corriendo, pero no vamos a bloquear eh, el, la ejecución del mismo, ¿no? Y no vamos a hacer multithread. Vamos a tener uno solo. Obviamente, de nuevo, me disculpo por el, el ejemplo y, y, y la forma ambigua de platicarles esto, pero lo que quiero que entiendan es que la sincronicidad para JavaScript es un pilar, es, es tal vez lo más importante del lenguaje. Y lo logró no bloqueándose, sino siendo un patán, lo que decíamos al principio. No terminas, no te espero. Puedes volver a mí, puedes hacerme una segunda petición con una respuesta una vez que termines. Y nacieron los callbacks, y se usan los callbacks, y Node.js nació como eso: eh, se sacó el motor V8 de, de Chromium, se saca del navegador, y justamente con C se coloca en la terminal. ¿Qué es esto? Ya no, ya no teníamos que hacer JavaScript solamente en el navegador. Ahora podíamos escribirlo en nuestra computadora en la terminal o, como le llamamos, en el servidor. Podíamos usar JavaScript para el servidor. Esto le daba un mundo nuevo al lenguaje. Eh, esto le daba acceso a los recursos de hardware, esto le daba acceso a los recursos del sistema, sea cual sea. Esto le daba acceso a crear cosas que se conectaran con bases de datos, que se conectaran este, con un montón de, de, este, de, de formas extra de utilizarlo, que antes solo tenían acceso a lenguajes como C, como C, y otros muchos que nacieron en el, en el servidor, que incluso nunca llegaron al navegador, porque si nos ponemos a pensar de forma estricta, el único lenguaje del navegador, pensando en el navegador en una página web, es JavaScript. ¿no? Entonces, JavaScript fue quien logró romper este, el, la barrera de estar solo en el navegador y se llevó al servidor. Esto fue una revolución en, en, en su momento, poco más de 10 años. Y, y entonces empezaron a nacer un montón de aplicaciones ¿no? para JavaScript en el navegador. Uno, JavaScript es feito. Sí, porque no es un lenguaje tipado, no es un lenguaje estricto, no es un lenguaje súper estructurado o súper pensado para programación orientada a objetos. Y entonces, si tú vienes de un lenguaje muy tipado, de muy estructurado, pues puedes tenerle muchas críticas. Puedes decir es que tiene fallos muy extraños. Eh, ¿Qué es eso del undefined? ¿Por qué no está definido? ¿Por qué tolera tantos nulos? ¿Por qué puedo sobreescribir mi entero con un undefined? Eso es una locura. Entonces, si sí te molesta cuando estás acostumbrado a un lenguaje como Java, por ejemplo, que es extremadamente tipado, pero es fácil de aprender. JavaScript también es muy versátil. Digamos que como principiante es un lenguaje muy amigable contigo porque eh, pues puedes escribir rápido un programa que, aunque tenga fallas extrañas ¿no? del mismo lenguaje, por los tipos que tiene, estábamos hablando del undefined y del nulo, que aunque tengas fallas extrañas, eh, tu programa puede correr. Entonces, para mí, que soy un educador, es muy importante que, que mi estudiante no invierta demasiado tiempo ¿no? en escribir o aprender cómo usar un lenguaje antes de ver un resultado. También es un lenguaje que tiene mucha comunidad, justamente por eso, tienes el navegador a tu merced, todo el navegador a tu merced. Eso significa que tus ejemplos de principiante o de avanzado, no importa, tienen un feedback instantáneo. Por ejemplo, yo en la universidad... Que afortunadamente eh, abandoné no a tiempo, no tan a tiempo. La verdad es que lo había abandonado antes, pero no quiero hablarles ahorita. Eh, en la universidad aprendíamos Java, que, que no logré aprender en, en todo un semestre porque era increíblemente complejo y mi profesora no sabía ni qué estaba haciendo. Este, pero recuerdo que no tenía feedback, ¿no? eran tareas de códigos, de escribir clases. Pero yo quería correrlo, yo quería ver qué resultaba. Y, y, y en mi desfortuna, ¿no? ojalá que ustedes no, en mi desfortuna yo no podía ver eh, eh, en tiempo real qué estaba haciendo. Entonces, eso me desmotivaba. Yo no sabía si estaba bien o no. No existían los editores de código nice o, o chéveres como VS Code hoy en día. Y, y bueno, la calidad de mi clase no era, no era muy buena. Entonces, cuando yo descubro JavaScript, me doy cuenta. Que puedo ver en instantáneo mi cuadrito color rosa, que puedo ver en instantáneo la imagen que yo ponía allí, que puedo ver en instantáneo que yo la podía hacer girar, etcétera. Eh, me voló la cabeza, fue increíble. Y entonces comprendí por qué JavaScript es algo tan establecido y es que todo mundo puede entrar al mundo de la programación de una forma mucho más rápida y haciéndole honor a JavaScript sin bloquearte. ¿no? Entonces, eh, cuando JavaScript llega al mundo de los servidores, bueno, es una revolución internacional y se usa para muchísimas cosas en el servidor. Hoy conocemos frameworks que pueden hacer todas las aplicaciones de, de escritorio, no aplicaciones para Windows, para Linux, para Mac, eh, y, y bueno, JavaScript va a llegar a celulares, etcétera. JavaScript es muy presente porque lo puedes ejecutar este dentro del de ambiente que tú quieras. ¿no? Entonces el día de hoy quiero platicarles de, de cómo empezar con, con Node.js, como usando Node.js como motor y uno de los frameworks más amigables y ya con mucha tradición, a pesar de que hay muchos más modernos eh, y que tienen mucha comunidad también y que a mí me fascina. Es algo que uso mucho para crear backends y por backend me refiero a tener un servidor web que se conecte a una base de datos, que te entregue páginas web. Este, buenas noches a todos los que están saludando aquí, que estoy viendo los, los mensajes. Por acá, gracias por estar por acá, gracias por su tiempo. Este entonces, ese, ese framework del que yo hablo es Express. Express es un framework ya, ya de añitos, ya de tiempo, eh, pero que yo he utilizado mucho para construir páginas web en el backend. Hoy en día es, es este en, en el Fixter, tenemos una pequeña casa de desarrollo. Es, es nuestra piedra angular a la hora de estar trabajando con el backend y con las bases de datos. Es muy amigable, puedes conectarle cualquier base de datos, cualquier base de datos SQL, no SQL, Mongo o alguna otra base de datos que se usa más como para mensajería, como Redis. Este, y algo que me gusta mucho es que JavaScript sigue evolucionando a la par, ¿no? JavaScript evoluciona como lenguaje y también evoluciona la implementación en Node.js. Incluso Node.js a veces va un pasito adelante del navegador, y entonces JavaScript está evolucionando con todo esto. Y si ustedes han escuchado hablar de GraphQL, eh, ahorita que veamos un poquito de código con Express, este, GraphQL va de la mano porque GraphQL está este, escrito igual para JavaScript. Entonces eh, el, el, el crear una API ya no tiene que ser forzosamente REST y tener varios. Endpoints o varios links para consumir la data puedes tener uno solo con GraphQL entonces es muy fácil irte actualizando con las cosas más nuevas porque seguramente salen para Node.js y lo último que quiero decir de Node.js saludos saludos Julio desde Perú qué padre este lo último que quiero decir de Node.js es que es ampliamente implementado para lo que hoy se llama serverless no o sin servidores que meramente son pequeñas funciones, ¿no? Eh, Google eh, Cloud lo llama Cloud Functions y Amazon Web Services lo llama Lambda, ¿no? Lambda Functions. Que meramente son eso, son pequeñas funciones que hacen algo específico, ¿no? Por ejemplo, tráete mis datos. Entonces esa pequeña función va a la base de datos, se trae tus datos, te los entrega y lo único que tú tienes de parte de la nube es un link. No tuviste que instalar un Linux, no tuviste que instalar ningún tipo de servidor de nada, no tuviste que configurar un framework ni escribir código en ningún lenguaje, es meramente eh, una función. Escribes tu función, la subes y la función se ejecuta. La mayoría de este tipo de funciones o serverless están soportados en Node.js. Y por el hecho de que Node.js no bloquea, no bloquea el hilo de ejecución, es increíblemente eficiente a la hora de recibir cientos y miles de millones de peticiones al mismo tiempo. Esa es yo creo que la, la, la razón más importante y más fuerte, pensamos en la sincronicidad de JavaScript, eh, por la que se usa Node.js, o sea, JavaScript en el servidor, para este aplicaciones de, 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 de muchos usuarios o de muchas peticiones, con el plus también de que existen los sockets, o sea, gracias a los sockets, eh, también en varios lenguajes más, pero que nacen en Node.js, los sockets son el tiempo real, o sea, tú podías enterarte en tiempo real de que tu base de datos había cambiado. Esto era, pues, no precisamente tan posible, no era tan posible hace poco. Entonces, la base de datos cambia, estoy hablando de que a una persona en Perú hace un cambio en tu aplicación y ese cambio se detecta en Node.js y Node.js por medio de sockets le entera a, todos los a todas las demás personas que estén conectadas a la misma aplicación y que estén compartiendo y esto fue también revolucionario, ¿no? y entonces Node.js estaba permitiéndonos todo esto y lo estábamos implementando. Piensen en un videojuego Clash Royale, piensen en, en juegos multijugador, ¿no? cualquier juego moderno, nada de esto sería posible si no existieran eh, los canales de tiempo real, ¿no? que regularmente llamamos sockets y que todo esto también viene muy del corazón. De no Entonces, Node.js tiene muchas ventajas y, 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 y claro, este, se pueden debatir siempre, ¿no? Eh, yo he aprendido que no, no no soy religioso de ninguna tecnología. Ahorita estoy hablando de una tecnología que disfruto y, 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 por supuesto, también he disfrutado de otras tecnologías. Por ejemplo, Python. Yo empecé haciendo Python en el backend, en el, en el servidor. Lo amo, ¿no? Sigue siendo hermoso y pequeño, <laughs> pero... Eh, Inviertes, por ejemplo, para hacer Python asíncrono, para darle una tarea que se vaya a segundo plano y que se tarde lo que quieras, pensando en algo muy específico. Teníamos un backend en Python y necesitamos mandar correos, ¿no? Entonces, el usuario compra algo en la plataforma y yo quiero mandarle un correo con su recibo y decirle gracias por tu compra, bla, bla, bla. Cuando yo uso Python con Django, por ejemplo, que es un framework para el servidor, cuando yo uso servidor web, cuando yo uso Python, y no le instalo nada de asincronicidad, se bloquea el proceso. Entonces, el usuario compra, me llega al servidor la petición, y si yo quiero mandar un correo, tengo que esperar todo el tiempo que el correo tome, con la herramienta que sea que esté usando, todo el tiempo que el correo le vaya a tomar enviarlo, y voy a hacer esperar a mi usuario, no sé, medio minuto, un minuto, y después responderle. Ahora sí, si tu correo ya se envió, gracias. Esto es totalmente ineficiente. Hoy en día es ni siquiera pensable, ¿no? Entonces, habría que instalar herramientas como Celery, como Redis, MQ Rabbit, etc. Tienes que hacer una configuración extensa solo para poder mandar una tarea en Python al, back, al background. A la fecha tienes que hacer cosas así. Hoy Python también ya tiene herramientas mucho más geniales y modernas. Estoy hablando de hace un, un tiempito. Pero en ese momento me parecía un trabajo increíble hacer demasiadas cosas para mandar una tarea en segundo plano y no bloquear nada. Y Node.js era nativo, Node.js lo hacía, pues lo hacía, eso es su función, eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces dije, wow, ¿por qué, ¿por qué este, no estoy usando Node.js, por qué no estoy usando JavaScript si las, los backends que nosotros estábamos construyendo en ese momento necesitaban muchísima asincronicidad, ¿no? Entonces, eh, pues fue natural, ¿no? Me ahorré días enteros de cero configuración para con convertir a Python en asíncrono cuando JavaScript tenía completa asincronicidad en sí mismo y estaba listo para ser usado en el backend. Entonces, yo sigo usando muchos lenguajes en el backend, pero JavaScript definitivamente es mi, mi opción principal para ir con una aplicación web chica mediana e incluso grande, porque estás hablando de que lo usan sitios extensivos que reciben millones de peticiones, ¿no? Hoy en día no lo sé, hace tres o cuatro años Netflix tenía Node.js como su backend, justamente por la cantidad de peticiones. Walmart, irónicamente, eh, les encantó tanto Node.js al equipo de desarrollo de Walmart, que incluso crearon su propio framework. Es un framework que se llama Happy. Ya está liberado, ya es free software, ya lo puedes tú contribuir, pero lo libera Walmart porque ellos inventaron un pequeño framework que ellos ocupaban para su backend y escrito para Node.js, ¿no? Tengo por aquí ya un par de preguntitas. ¿Qué tan complicado es volver a una aplicación, es volver a una aplicación serverless? Eh, pues, no tan complicado. Eh, si, por ejemplo, pensamos en Express, que ahorita les enseño un poquito cómo va Express, son pequeños controles, ¿no? Si quieres leer tú las, las preguntas, Alberto, perfecto. Sí, son claro. pequeños controllers este, y esos pequeños controllers tú los puedes convertir justamente en funciones eh, cloud y no es tan, tan difícil. De hecho, está tan basado en, en Express y Node.js, el serverless, que la verdad es como muy intuitivo. Experimenten Firebase, Firebase Functions. Son literalmente, literalmente eh, pequeños controllers de Express que ahorita, ahorita les voy a enseñar cómo codear el suyo propio. Dale, dale. Ok, pues, pues justo, justo estábamos... Eh... Pues, así que eh, escuchando toda la plática y por eso están toda la cola de preguntas que ahí tenemos. <laughs> pues, dale, bien, dale. Vamos a comenzar con eh, la primera pregunta. Eh, nos, nos dice eh, Mario Marín, en tu experiencia, ¿cuál es el menos traumante? ¿Python o Node.js? Mm, vamos, vamos a decir Django o Express y luego... Python y JavaScript. El menos traumante de lenguajes, lenguajes es Python. Python es menos traumante. Es muy directo, es muy simple, es muy lindo, es muy fácil de aprender. Yo, mi recomendación para un principiante que no sabe programar es Python. Python te va a enseñar a programar, ¿sí? Y luego ya brincas un lenguaje como JavaScript que tiene cositas raras. Ahora, pensando en el backend, Expresso Django, que Django para mí es, es la opción en Python para un servidor web, Django Express, Express. Es menos traumante, es más fácil de escribir, es más fácil de entender, pero hay que escribir más, mientras que Django tiene muchas cosas ya hechas en, ¿no? Pero sí es más difícil de entrar, más difícil de aprender, más difícil de encontrar la documentación. Entonces, para el lado del servidor web, me iría con Express, que es menos traumante para responder tu pregunta. Ok. Nos, nos hace la pregunta Marlene Ortega Díaz: eh, ¿Cuál tiene mejor rendimiento? Node.js o Python en tema de sincronicidad? Definitivamente Node.js. Node.js tiene un rendimiento increíble. Este, no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de cosas, cosas específicas. Rendimiento, capacidad de peticiones, capacidad de respuesta, velocidad, Node.js. Ok. Nos pregunta Adrián HS. ¿eh, ¿Consideras que Deno se comerá a Node.js? Sí dentro de mucho tiempo. La comunidad de Node.js es tan, tan grande, tan, tan grande, ¿no? Lo te decir yo un chiste tonto de, de que hay más librerías de JavaScript naciendo que niños en el mundo. La comunidad de Node.js es tan grande que será muy difícil que todas las empresas que tienen montados N cantidad de, de, de sistemas de softwares en Node.js migren fácilmente a Deno. Eh, ahora, es del mismo creador. ¿no? Se me fue ahorita su apellido, pónganmelo ahí en los, en los comentarios, el creador de Node.js es del mismo creador y, y él dijo algo muy rudo, muy fuerte que, que dice, he aprendido mis errores hablando de Node.js y, y ahora traigo a Deno. Entonces, sí, claro Deno va, va a evolucionar y, y muchas tecnologías que hoy amamos podrían desaparecer, ¿no? Saludos a Flash este, y, y no pasa nada, ¿no? Pero le va a tomar mucho tiempo, la verdad es que tenemos tanta infraestructura ya nosotros como developers en el mundo en Node.js, que será muy difícil sustituirlo todo. Ok. Nos pregunta Josué Azca: ¿eh, ¿Dónde pudo aprender a llevar el control de los servidores para no consumir muchos recursos? Sí, sí. Tiene que ver con el lenguaje, mucho con el lenguaje. Entonces, el lenguaje: si el lenguaje tiene capacidad de multithread o múltiples hilos. Será bueno echarle un ojo a la documentación. Ahorita les paso unos links de la documentación nueva de Node.js Multithread, porque hoy en día, a ah, eso iba ahorita al final, hoy en día también puedes hacer múltiples hilos en Node.js. Le llaman más workers. Seguramente han escuchado cuando hacen Node.js o hablan de, ah, el worker. El worker es meramente eso, es, es, es un hilo de ejecución, pero también va muy de la mano con lo que hoy conocemos como contenedores, ¿no? Como por ejemplo Docker. Eh, para Node.js es mucho más fácil. Eh, en lugar de hacer múltiples hilos, es mucho más fácil contenerizarse. No sé si está bien dicho, pero es meterse eh, tu aplicación a un container y luego esa, ese container se duplica ¿no? y es tu misma aplicación, pero en un segundo container, como si tuvieras dos servidores y así la cantidad de veces que sea y es también súper eficiente porque está montado en algo increíblemente eficiente que es Docker. OK, muy bien. Eh, nos pregunta Gerardo Morales. ¿Cómo me inicio en JavaScript y Node.js? Hay una cantidad interminable de recursos en Internet, gratis, abiertos, libres. Eh, eh, yo te sugiero que busques a WestBoss, si el inglés no, no, no es un impedimento. WestBoss es, es una autoridad en, en JavaScript eh, este, y, y vas a encontrar un montón de sus cursos gratis para iniciar. Y si puedo lanzar un programa... Pueden entrar también a Fix, un programa, un comercial. Pueden entrar ejemplo? a fixter.camp, fixter.camp, este y ahí tenemos también un curso de introducción a, a la programación con JavaScript. Muy bien, ahí ya lo tienen y, y totalmente gratis, ¿verdad, Héctor? Sí, algunos. Algunos. <laughs> tenemos tenemos intermedios y avanzados que tienen más, tienen un costo. Muy accesible. Ahí está, ya, ahí lo tienen. Eh, nos pregunta Iván Paez. Eh, Cloud Functions Firebase, ¿se escribe el código solo en Node.js o puede utilizarse otro lenguaje? Me quedé en que solo es JavaScript, solo es JavaScript, eh, pero es muy posible, la comunidad de Firebase, o sea, los desarrolladores core de Google en Firebase, también son increíblemente creativos y liberan un montón de cosas. Firebase se puede usar con muchísimos lenguajes, las Cloud Functions específicamente, hasta donde me quedé, son con JavaScript nada más hasta ahora. Ok, muy bien. Nos pregunta Martín Mesías, eh, ya que mencionó que lo mejor es empezar con Python, ¿dónde puedo aprender este lenguaje? También, también. Bueno, este, prometo que en, en los comentarios al final de, de, de la transmisión dejo algunos enlaces, pero también, o sea, si googleas un poquito vas a encontrar recursos. Ah, ¿sabes dónde pueden aprender Python? Muy chido. De nuevo, si el inglés no es impedimento, la página se llama Solo Learn. Solo Learn. Esa página es maravillosa porque yo no soy tan de videos, ¿no? A mí me gusta leer y aprender con libros. Este, y esa página es genial porque te va dando las pequeñas, pequeñas lecturas, te explica qué es una variable, qué es lo otro, qué es aquello, y luego te hace un pequeño ejercicio. Y es muy, es maravilloso porque vas avanzando al mismo tiempo que practicas. A mí me fascina esa página, se llama Solo Learn. Ahí puedes aprender Python. Ok. Nos preguntan eh, Ramón Ramírez. Eh, ¿Qué tan complejo es meter a Docker en una aplicación con Node.js? Increíblemente fácil. Increíblemente fácil. Yo lo diría al revés. ¿Cómo es meter Node.js a un, a un container? Es increíblemente fácil. Eh, si pueden seguirme en Facebook, tengo algunos videos. Pueden buscar la comunidad. Ya estoy aventando muchos comerciales aquí. Firebase MX es una de las comunidades que, que llevo. Este, y en Farbase MX tenemos muchos ejemplos de cómo este, hacer JavaScript en containers con React, con Node.js. Y, y, y créanme, es, es muy fácil empezar. Ahorita lo van a ver, en unos minutitos van a ver qué fácil es empezar con, con Node.js. Este, y meterlo a Docker es igual de fácil. Son, sin mentir, seis líneas. Ok, es bastante código entonces. <laughs> sí. Muy bien, listo. Por el momento uh, han terminado las preguntas, entonces creo mm -hmm. que podemos continuar con, con con la charla y todas las preguntas que vayan eh, llegando las metemos en el siguiente bloque. Claro que sí. Pues no quiero quitarles eh, más el tiempo ni aburrir mi monólogo, así que si quieren vamos directo a directo a este al código, ¿no? Entonces voy a Voy a compartir aquí, si me ayudas compartiendo la pantallita. Claro que sí. Y tengo acá mi terminal. Dale. Eh, y, bueno, eh, primero que nada, ustedes ya necesitan tener instalado, por supuesto, Node.js, que se instala muy fácil desde la página oficial de Node.js. Se descarga, se instala. Está para todo tipo de, de, este, de sistema operativo. Eh, y Node.js ya viene con su instalador de paquetes npm. Hay otros instaladores de paquetes que es un instalador de paquetes bueno es, la, es, es el programita que te baja las librerías que todas las personas escribimos y que publicamos este, y puedes usarlas no no tienes que, que escribir todo de cero. Entonces eh, hay otras herramientas como yarn que ya este, le están comiendo el mandado a npm porque son más rápidas porque son más versátiles. Hoy voy a usar NPM para no agregar una capa de complejidad. Vamos a usar NPM. Yo ya tengo instalado Node.js en mi equipo, que ahorita voy a ver la versión. Tengo la versión 13, creo que ya hay hasta la 15, 16, este, o 14. No, creo que es 15. Ahí pónganlo en los comentarios para corregirme. Pero bueno, cualquier versión de Node.js a partir de la 12 ya es bastante moderna. Algo bien padre de Node.js es que aguanta todas, todas las actualizaciones. De ES6, ¿no? De JavaScript, ECMAScript 2015, y hasta la 2019, e incluso otras muchas. Mientras que en el navegador a veces tenemos que usar eh, transpiladores, ¿no? Que lean nuestro código moderno y lo convierten en un JavaScript más viejito, como Babel, ¿no? Este, con ODS no es necesario. Con ODS está súper actualizado, les digo, casi siempre va pasos adelante del navegador, entonces interpreta un montón de herramientas del JavaScript más moderno. Entonces, eh, voy a entrar aquí a, a una carpeta para hacer nuestro proyecto, nuestro primer proyecto de Express, que es lo que les quiero mostrar, qué fácil es hacer un servidor web con Node.js y con Express. Entonces, ya estoy en mi carpetita Meetup. Eh, claro, necesitamos un uso básico de la terminal, los comandos para entrar a las carpetas, para salir, para este, crearlas. Nada, nada ex, extremadamente complejo. Si ustedes siguen esta comunidad, si ustedes ya se suscribieron al canal de GNU Linux Latino, entonces van a encontrar un montón de recursos para este, obviamente utilizar la terminal de Linux, que es puro amor. Entonces, este, ya estoy aquí, estoy listo para crear mi primer proyecto de Express. Entonces voy a instalar. Voy a instalar mi primer librería que es justamente Express, la voy a instalar. Para eso necesito iniciar mi proyecto y el comando es este, npm init. Eh, esto te va preguntando tu nombre, te pregunta el nombre del proyecto, la versión del proyecto. Yo no quiero escribir nada ahorita, entonces le voy a poner la banderita guión-y, que me va a decir que sí a todo. Alberto, no veo el chat, por favor, interrumpe en el momento que tú decidas, cuando quieras, si es necesario. Este, porque yo puedo hablar de. De largo y ¿eh? no me detengo. Entonces, este NPM init guión Y nos va a crear. Héctor, un... perdón. Dale, dime, dime. Ah, ya te interrumpí. Eh, nos comentan si podemos hacer un poquito más grande la terminal para poder sí. eh, que la podamos visualizar. Voy a cerrar estas de acá. Ok. Sí, porque creo que creo que incluso también el fondo no, no les ayudó mucho. Ahí está, perfecto. Ahí ya perfecto. se ve, ¿no? Ahí está. Listo, pues ahora sí, ya todos pueden abrir su terminal. Yo sé que ya va. ven ustedes ahí. Ya sé, ya sé que ven porque yo ya no veo nada. Ah, ok. <laughs> <A> ver, <laughs> yo creo que ahí está perfecto. A ver, que, claro, vamos a esperar que nos confirmen ahí en los comentarios. Creo, creo que esa tipografía está en buen tamaño. Vamos a esperar ahí unos minutitos. Y mientras entramos con una pregunta del público en lo que entra esta parte, eh, nos sí. pregunta Gaby Figueroa, eh, ¿cuál es la diferencia de manejar JAM versus NPM? Eh, no hay ninguna. Bueno, claro, los comandos son poquito diferentes, muy, muy similares, eh, pero es meramente gusto. Eh. Ya me está hecho por Facebook. Este es una es una herramienta que es un poquito más rápida. Tienes ventajas de que no solamente te traes paquetes de NPM, también te los traes de Bower y de algunas otras que bueno, ya ni conocemos porque ya. Están en desuso, pero obtienes acceso a varias eh, hubs de librerías, ¿no? A varios eh, contenedores de paquetes, eh, no solo a NPM. Y, y bueno, es una mínima diferencia de velocidad y es un poco más rápido, es un poquito más moderno, pero a la fecha NPM se sigue actualizando, así que no hay una razón de peso más allá de gusto de eh, que tengas que dejar de usar NPM. De hecho, son bastante compatibles, ¿no? Entonces, es meramente. Gusto y, y exploración que te guste este más ya que el otro. Estoy buscando si le puedo quitar la transparencia a mi terminal, pero no me acuerdo dónde era. No te preocupes. Creo, creo que ahí nos comentan que ya, ya, ya se ve correctamente. Bueno, ahí está. Entonces, eh, ya instalé, ya inicié mi proyecto. Lo que tengo, ah, perdón, no este, no creé mi carpeta. Lo voy a hacer de nuevo en una carpeta nueva. voy a poner latino y lo vamos a crear. Entonces, de nuevo, npm init-y para no escribir nada. Y si yo le doy ls, tengo mi primer archivo, el más importante de un proyecto de Node.js, que es el package.json. Y este es muy popular porque tiene dentro este, toda la configuración de nuestro proyecto. Vean, yo no escribí nada, así que tomó el nombre de la carpeta, puso la versión 1. Dice que mi archivo principal es index.js. No pasa nada si no lo fuera. Simplemente inició mi proyecto con este pequeño archivo JSON que, que lo vamos a poder compartir. Así que cuando yo termine mi proyecto y se lo comparta a alguien o lo publique en GitHub, este, cualquier persona va a poder instalar todas las herramientas de mi proyecto porque van a estar aquí. Vamos a verlo. Vamos a instalar la primera herramienta: npm install eh, express. ¿No? Eso es todo lo que yo tengo que hacer. NPM por mí va a ir a buscar la librería, la va a bajar, o biblioteca, que es el, el nombre correcto, eh, y la va a instalar. Entonces, si yo vuelvo a observar mi package JSON, aquí están las dependencias. Ahí está mi Express con la versión que se instaló en este momento. Este archivo es muy importante porque es exactamente la herramienta que nos permite trabajar en equipo. Si yo le paso mi proyecto a alguien más, pero no llevo la lista de herramientas que instalé, no lo va a poder correr porque no va a saber qué instalar. Mientras que este archivo va a tener eh, en sí mismo, va a tener este, la lista de herramientas que se están utilizando. Obviamente tiene otros más usos, pero este es el principal: mantener un registro. De qué herramientas estás usando. Ahí está entonces mi proyecto. Está iniciado. Es así de simple. Ahora lo que necesito es un archivo JavaScript para escribir mi aplicación. Entonces, vamos a ponerle code este, para abrir nuestro editor de código de una vez. Si tienen ustedes Visual Studio Code, que es el que yo uso para JavaScript, eh, este, este comando ya está instalado o lo pueden instalar. Si usan cualquier otra cosa, el Sublime Text u otro editor de. de IntelliG, por ejemplo, que es muy popular, este, pues lo pueden abrir eh, como cualquier otro programa. A mí me gustan ponerle el, el code y voy a poner el nombre de mi archivo que lo estoy creando en este momento. Le voy a llamar app porque es tradición, tradición en Express llamarle app al archivo principal, pero puede ser index o cualquier otro. Entonces yo le doy acá y me va a abrir mi proyecto. Aquí también le voy a hacer un zoom gigantesco. Ahí está. Si yo checo mi estructura de carpetas, eh, ah, solamente abrí, abrí el archivo. Déjenme reabrirlo para que me abra toda la carpeta con el puntito. Y ahí está, miren. Esta es mi estructura del proyecto. Fíjense cómo con dos comandos yo ya tengo aquí más o menos la estructura de un proyecto típico de Node.js. Tengo mi carpeta Node Modules. ¿Qué es la carpeta Node Modules? Fíjense que ya trae un montón de cositas nada más por instalar Express es justamente el lugar donde se descargan las bibliotecas o librerías que tú vas instalando. ¿sí? El package JSON tiene el registro de lo que instalaste, pero el node modules tiene eh, las librerías realmente, ¿no? los archivos. Entonces, esto no lo vamos a tocar por ahora, lo dejamos abstracto para nosotros. Lo que nos importa es nuestra aplicación. De Express. Y aquí prepárense porque vamos a, 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 al mind blowing. Si nunca han hecho Node.js, si nunca han hecho Express, aquí se les va a volar la cabeza de lo estúpidamente simple que es. Y vamos a declarar una variable. Mi variable Express. Y esta es la manera de utilizar una librería que acabamos de instalar. Así de simple. Yo ya no pongo el punto y coma en JavaScript, aquí en Node.js. Ya no es forzoso, ya no es necesario. Y además podemos instalar plugins y herramientas en el VS Code para que las ponga por nosotros. Entonces, la verdad es que yo ya no las pongo. Eh, y tengo esta pequeña linterna. Esta cosita de aquí verde la puedo desactivar, pero la tengo para simplemente eh, darme cuenta si tengo algún error o algo obvio que, que yo estoy, que no estoy viendo. Y ahí me dice, oye, te falta esto, está mal esto, esta variable no sirve. En fin, esa es el, la línea número uno. Yo creo mi... Y eh, yo descargo o, o utilizo, materializo, por decirlo de una manera, la librería que acabo de instalar. Siguiente cosa, vamos a hacer nuestra aplicación. La aplicación va a ser literalmente el servidor web. Entonces, la aplicación es, ahora sí, una instancia, ¿no? Estamos, siempre está presente la programación orientada a objetos. Entonces, esta aplicación nace a partir de invocar la librería Express. ¿no? Entonces, ya tengo mi aplicación. Está lista para este, funcionar y vamos a echarla a andar, ¿no? Entonces, a mi aplicación le voy a poner que escuche, literalmente que escuche, y le voy a dar un puerto. El puerto que yo utilizo regularmente es el 8000 para mis pruebas de aplicaciones web. Puede ser cualquiera, ¿no? El 8080, 80, el 3000, que son los... Pero puede ser en realidad cualquiera. Menos los reservados, eh, también evitamos usar el 80 aquí como es, es, es desarrollo apenas, el 80 está muy ligado a producción, allá una página publicada, entonces usemos el 8000 por ahora. Y aquí está lo que les decía al principio de esta charla, que es justamente los callbacks. Entonces, ¿qué, qué hago? Quiero que escuches en el puerto 8000 y cuando eh, termines de encender la aplicación, porque aquí estamos literalmente encendiendo la aplicación. Cuando termines de encender la aplicación, quiero que ejecutes esta función. Aquí podríamos utilizar la típica función ¿no? de JavaScript, eh, pero pues estamos en Node.js y recuerden, Node.js soporta lo más moderno de JavaScript, así que voy a utilizar mi función de flechita o el arrow function, que es más fácil de escribir y una vez que te acostumbras a usarlas, pues las usas en todos lados porque es como súper rápido de escribir. Eh, incluso le puedes quitar los, las llaves e incluso le puedes quitar las, este, los paréntesis siempre y cuando pongas una variable, ¿no? Pero bueno, no es clase de JavaScript. Vamos a escribir este, aquí rápido eh, lo que queremos que haga. Entonces, el callback es, ¿qué hago cuando yo termine de iniciar la aplicación? Ah, pues mándame un mensaje a la consola, ¿no? sole.log, mándame un mensaje y dime, escuchando en http, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, que recuerden, este es nuestro servidor local, y en el puerto 8000, por eso los dos puntos, porque es un puerto. Entonces, esto quiero que me digas cuando termines de iniciar mi servidor. Ya. <laughs> ¿Lo echamos a andar? ¿Quieren verlo? Vamos a ver. ¿Cómo corremos nuestra aplicación de Node.js? Pues también medio obvio, ejecutamos Node, que es este, el, el, la línea de comandos o la herramienta que ya se instaló con Node.js cuando lo instalaste. Entonces esto ya está disponible. Yo le pongo Node y le digo qué archivo quiero ejecutar. ¿no? Es muy similar a si ustedes han hecho Python aquí en la terminal o si incluso si hacen Java. Eh, es meramente la herramienta o el intérprete que quieres usar. Y el archivo que quieres interpretar. Entonces, si yo le doy enter aquí, fíjense, ahí está el servidor web corriendo, escuchando en HTTP localhost 8000. Vamos a ver si funciona. Yo le voy a dar clic aquí, le puedo presionar control o command si está en una Mac, y luego clic. Y esto me va a abrir el servidor. Y yo sé que el servidor está funcionando porque este mensajito es de Express. No tengo nada que enseñarte, lo siento, no tengo nada que enseñarte. Pero te doy un mensaje de que no pude enseñarte nada, ¿no? Entonces, todavía no terminamos de escribir el servidor, por supuesto, pero ¿vieron qué simple es comenzar un servidor web con Express, con relación a la pregunta de cuál es menos traumante? Bueno, simplemente, simplemente iniciamos el app y le dijimos en qué puerto escuchara. Hasta aquí tienen preguntas. Eh, sí, nos hace. Eh, es, es not line. Eh, no, bueno, nos, más que pregunta, nos hace una observación en cuanto al código y sí, nos pone sí. una estructura ahí en, en los comentarios en la, en la que manejamos, por ejemplo, el envío de, perdón, el environment de puertos o uh -huh. en caso de que no esté disponible, mandarlo a un puerto 3000, eh, cuál es la, uh -huh. el nombre de la aplicación que está eh, corriendo y dentro de qué puertos va a estar eh, escuchando. Entonces ahí nos da sí. una recomendación. De, de Les que... va a encantar. Perdón, les va a encantar lo que les voy a enseñar, que es una herramienta que les va a permitir no escribir esto, sino eh, crear toda la estructura correcta de forma profesional con todas las piececitas, este, para que ustedes comiencen directamente a codear su app. Ahorita estamos intentando iniciar, estoy intentando demostrar qué simple es eh, echar a andar un, un servidor web con Express, y por supuesto, todo esto puede ser variables que vengan de un entorno. Más privado, que estén como variables de entorno en el sistema operativo, etcétera. Todo esto se puede hacer más complejo, que es lo que luego encontramos en los códigos, pero cuando estás iniciando, fíjense qué simple es comenzar. ¿Alguna otra? Es correcto. Sí, eh, tenemos otra pregunta, nos dice Santiago Leal, y nos dice: Estoy comenzando en el mundo de desarrollo y con Node.js escuché que no hay necesidad de utilizar Babel, ya que con Node.js no es necesario. ¿Cómo sería la transpilación a una versión de ECMAScript soportada por el navegador? Sí, hay muchos eh, empaquetadores o bundlers que se les llama. Hay unos muy populares y viejitos como Grunt o Grunt. Eh, pero el, el, el más potente actualmente de, será de seis años para acá. El más potente y el que todo mundo utiliza actualmente es eh, Webpack. Webpack te va a permitir convertir. Eh, no es el que lo convierte, lo hace Babel, pero te va a permitir configurar esta conversión de forma eficiente, incluso te va a permitir inyectar CSS, te va a permitir comprimir imágenes, te va a hacer todo lo necesario para que el código termine siendo óptimo y chiquitito y cero pesado para el navegador. La herramienta que te recomiendo es, es Webpack, por supuesto que le des una vuelta, pero este, ya hay otros muchos frameworks, por ejemplo, pensando en, en desarrollo web, eh, frontend. Si, por ejemplo, usamos React, ya lo trae y ya lo trae configurado por ti, por, por el, el equipo de desarrollo. Ya no tienes que hacerlo tú, eso quería decir, y simplemente se va a empaquetar y optimizar tu código. Recordemos que estamos haciendo código para el servidor. Este código no va a tocar el navegador. Este código siempre va a correr en el servidor. Lo que le va a entregar al navegador, que ahorita lo muestro, es eh, texto. Lo que le entrega a un servidor web al navegador siempre es texto. Por ejemplo, HTML. CSS, JavaScript, se le entrega en forma de texto. Ok, muy bien. Nos pregunta Emanuel eh, Octavio: ¿es necesario utilizar Express con Nginx o Apache? No, Express tiene la forma, y, y no sería Express exactamente, sería Node.js. Node.js tiene la forma de servirte la aplicación sin proxies y sin lectores y sin nada extra. Se puede. Pero si tu aplicación ya va en serio, ¿no? si tu aplicación ya está pensando en miles de usuarios, claro, siempre va a ser recomendable utilizar eh, un servidor que esté diseñado. Por servidor no me refiero al aparato, sino al, al software, que esté diseñado para soportar eh, muchas peticiones al mismo tiempo. No recomendaría Apache para Node.js, que se puede, por supuesto. Recomendaría Nginx, como bien lo mencionas. Nginx es increíble para administrar las peticiones al servidor y entregárselas a Node.js y de nuevo, otra vez pensando en los containers, pensando en el multithread, este si hablamos de containers, Node.js de la mano de Docker, de la mano de nginx, es increíblemente poderoso. Y se le dice proxy a nginx más que servidor web, se le dice proxy justamente porque nginx tiene tal potencia que en un mismo dominio Tú puedes con Nginx rutear las peticiones a una aplicación de Node.js, mismo dominio, más peticiones a otra ruta, rutearlas a una aplicación de Java, mismo Nginx, mismo dominio, otras peticiones a otra ruta, rutearlas a un proyecto de Python. Puedes, podrías tener con contenedores diferentes apps en diferentes herramientas, en diferentes lenguajes, con una misma puerta de entrada que es Nginx, y te haría la vida increíblemente fácil. Eh, sígan, síganme ahí en, en tmx también tengo un video donde hago un, un montaje de, de, de Nginx con, con OGS y, este, y algunas otras aplicaciones. Ok. Eh, nos pregunta eh, Mario Marín, ¿qué estancia de nube te ha dado mejor rendimiento para tus apps escritas en OGS? Yo era fan de Amazon, de Amazon Web Services, fan, fan, fan. Uh, y bueno, es lo primero que aprendí. Entonces, yo estaba ahí montando todo y hacía imágenes virtuales, serverless y algunas este, lambdas. Y, y, y hay una cosa que se llama Elastic que también te permite subir nada más como tu app de Node.js y, y instala todo por ti. Pero de repente empecé a hacer Google y empecé a llamarme el Cloud y Google Cloud y demás. Hoy en día, o sea, pago una fracción mínima de lo que pagaba en Amazon. Tengo muchas más apps en Google Cloud. Es increíblemente más fácil y yo que trabajo mucho con contenedores, me parece genial la forma en que los administra, ya a un nivel mayor es Kubernetes o Kubernetes, que si lo han escuchado, con Google Cloud es, es, es ahí nació, ¿no? Entonces es, es increíblemente fácil orquestar muchos microservicios con Kubernetes. Y es increíblemente barato porque lo que te cobran es el tráfico y no exactamente la máquina virtual. Entonces, hoy en día te recomiendo Google Cloud, que además es más fácil de aprender. Tiene la documentación en español muy buena. Ok. Eh, nos pregunta Edgar Salazar: eh, ¿con, ¿Con cuál de, de, de los contenedores has tenido mejor rendimiento? ¿Kubernetes o Docker? Es que ahí te va. El Kubernetes no está peleado con Docker. El Kubernetes es, es, es. Imagínate que tienes un Rubik, ¿no? Los cubos Rubik son contenedores. Todos esos colores son tu aplicación, tus variables, todo lo que tiene tu app. Entonces, el cubo Rubik es el contenedor, es Docker, ¿sí? Pero un día te das cuenta que tienes otro y otro y otro y otro y los tienes que cargar de tu recámara a tu sala. Tienes que cargar 20 cubos Rubik hacia tu sala. ¿Cómo lo harías de una sola vez? Pues bueno, los echas en una caja. La caja es Kubernetes. Entonces, Kubernetes eh, utiliza a Docker, ¿no? Para levantar tus contenedores, orquestarlos, administrarlos y lo mismo, ponerles una puerta de entrada que reciba las peticiones y las rutas y todo eso se administra con Kubernetes para balancear la carga y un montón de cosas avanzadas, pero meramente le entrega al contenedor de Docker correspondiente. Lo que tu usuario quiere hacer, pero todos los contenedores de Docker están dentro de Kubernetes. Ok, muy bien. Por el momento no hay más preguntas. Vamos a terminar con este pequeño demo. Eh, ahora sí quiero decirme algo, ¿no? Cuando yo entre a mi, a mi localhost 8000, pues, esto que usa Express cuando utilizamos el punto use se llaman middlewares. Y es en lo que está eh, basado el framework, middlewares. Los middlewares no son otra cosa más que una función que están formadas como en la cola de las tortillas. Le toca a una función, luego le toca a la otra, luego le toca a la otra, hasta terminar. Esos son middlewares, son funciones que se ejecutan una detrás de la otra. Entonces imagínense que aquí el código se está leyendo de arriba para abajo. Este es el último middleware o la última función que se ejecuta mientras que yo pongo estas aquí antes entonces se convierte en la función previa entonces estos middleware se van apilando yo puedo ponerle todos los que yo quiera entonces yo quiero poner aquí una ruta yo quiero que cuando entren a home no cuando alguien visite home o sea sin nada eh, me mande otro callback entonces callback ahí está el callback vale voy a escribir lo que yo quiero hacer cuando alguien visite la ruta home este callback recibe de parte de Express el request. Piensa en el request, piensa en una página web. Ustedes escriben la dirección de la web y le dan enter. Eso es una petición, un request. Toda esa información de qué navegador pidió la página, a qué hora pidieron la página, desde qué país pidieron la página y un montón de cosas avanzadas como seguridad y, y sistema operativo y un montón de cosas. Todo eso es el request y aquí te lo entrega. Express. La otra cosa que te entrega es el response. Una vez que tú le diste Enter para buscar la página, la página se mostró, se descargó el, el, los colores, las imágenes, el HTML. Eso es la respuesta, el, el response. Entonces, Express te va a manejar estas dos pequeñas cositas aquí, request y response. Hay una tercera que se llama next, que por ahora vamos a dejar fuera, y es esto. Es decir, ok, yo ya terminé y tú, tu programador, puedes decidir que brinque al siguiente middleware, o sea, a la siguiente función. Eso es un poquito más eh, medio avanzado. Vamos a dejarlo este, fuera por ahora. Ahorita lo único que vamos a hacer es responder. Entonces, yo voy a utilizar la respuesta y voy a enviar. Es así de simple. Quiero enviar una respuesta, utilizo el método send y quiero enviar un hola. Ahí está. Entonces acabo de escribir qué hacer cuando alguien entre a Home. Es así de simple, ya guardé el archivo. Una cosa que hacer cuando el servidor está corriendo, no se actualiza solo. Hay una herramienta que más adelantito les voy a mostrar que se llama eh, NodeMone, que les permite detectar los cambios y actualiza por ti. Pero ahora tendríamos que tirar, yo lo tiro aquí con control C y lo vuelvo a levantar. Node -up -js. Entonces ya se levanta con la actualización. Si yo vuelvo a ir a la página y yo vuelvo eh, a, o actualizo la, 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 el navegador, tengo una respuesta. Entonces díganme, díganme si no es estúpidamente simple el levantar un servidor web. Ya estoy respondiéndote con texto, ¿no? Eh, desde mi código, desde mi servidor que tiene 10 líneas y estoy escribiendo aquí. Este, la respuesta. Entonces yo tengo acceso a lo que tú me envías y tengo acceso a lo que yo te envío. Entonces lo que el cliente me pide, que está en el request, y lo que yo le quiero entregar al cliente, que es un res.send, que en este momento estamos usando de nuevo lo más básico, lo más simple, y estoy enviando un texto con hola GNU Linux Latino, y aquí vemos que mi página web ya está sirviendo. Entonces imagínense si ustedes quieren hacer... Digo, es un ejemplo muy tonto tal vez, pero si ustedes quieren levantar un servidor, un sitio web rapidito que, que por lo menos te dé una información, ¿no? Eh, a mí me gusta un grupo que se llama 21 Pilots, que seguramente lo conocen, y ellos hacen muchas cosas, muchas dinámicas con sus fans y les mandan easter eggs y, y secretos y cosas. Y el otro día me encontré con una página de, de, de las que ellos envían de, de algunos datos y pistas para que siguieras y encontraras dónde estaba eh, el... el Vocalista, y me dio mucha risa de que era meramente texto, ¿no? Entonces me puse a checar con qué estaba construido y demás. Y justamente habían hecho un servidor increíblemente simple y súper rápido, y lo publicaron de volada, y, este, y era puro texto, ¿no? Y entonces me dio risa que estuviera construido Node.js. A lo que voy es que es increíblemente fácil. Entonces, miren, este es el uso súper básico de cómo empezar con Express. Eh, una vez que entendemos que hicimos nuestra app y que todo lo vamos a hacer por medio de ella ya lo encendimos esto podemos decirle que es el, el encendido y acá está ya nuestras rutas no por supuesto todo esto se puede hacer modularizado las rutas se llevan a otro lugar que con eso quiero terminar el ejemplo este y podemos empezar a estructurar el proyecto de forma más avanzada y tenemos que instalar herramientas que nos permitan recibir datos del cliente cuando nos consumen como si fuéramos una API, podemos recibir archivos, podemos entregar HTML y CSS y todo eso empieza a complicar. Eso es lo que les decía. Hay que escribir mucho, hay que ir agregando herramientas. Express es meramente el servidor web, hay que agregarle herramientas de tu preferencia, que cuando eres desarrollador te gusta mucho hacer las cosas que, como tú las quieres hacer. Entonces, se aprecia, se valora que venga muy vacío. Express es como el iPhone sin cargador. Es como el iPhone sin audífonos. O sea, tú vas y decides qué audífonos te compras, ¿no? No vienen incluidos, los vas instalando. Pero para allá voy. Les voy a entregar al final una herramienta que les va a permitir tener el iPhone con cargador, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Eh, nos pregunta Martín Mesías. Eh, si ¿sí es necesario aprender primero Python o puede empezar con Node.js? Definitivamente. Si Node.js te prende, mira, te voy a decir algo. Yo, yo, yo me considero un principiante eterno, estudiante eterno, y recuerdo mucho cuando yo aprendí a programar. Si algo te prende, no lo sueltas, no lo dejas. Yo me ponía, yo decía, esto me gusta, me llama la atención, lo voy a poner aquí y voy a aprender esto y esto y esto primero porque siento que necesito las bases. ¿eh? Pero estas. Cosas primeras no me llamaban la atención, no me prendían. Yo siempre uso esa palabra porque sientes ese fueguito de estar aprendiendo. Eh, y terminaba abandonando y, y no llegaba a lo que de verdad me gustaba. Eh, JavaScript es así: JavaScript es así, de éntrale como gorda en tobogán. Entonces, si Node.js te llama la atención, ya dale a Node.js. Yo creo que lo primero que tienes que aprender es JavaScript. Y JavaScript no te va a sobrar para nada. Ok. Eh, nos pregunta eh, Harold Castro, eh, ¿qué opinas de Flutter? Flutter, Flutter, Fluta. Yo, yo estaba haciendo React Native cuando Flutter salió y, y hay muchas charlas por ahí en los videos, si, si siguen la comunidad de Farbay MX, donde lo critico mucho, ¿no? Y me burlo de él, por eso digo Fluta, porque ni siquiera decía su, el nombre bien. Eh, pero empecé a hacer mucho mobile, mucho mobile, y de repente React me, se vio muy muy, este insuficiente, ¿no? Y, y aprendí Flutter, todavía lo estoy aprendiendo ya de manera un poco más intermedia avanzada. Estoy enamorado de esa cochinada. Es, es, está, está buenísimo, es increíblemente fácil de aprender, fácil de integrar, fácil de codear. Y además me ento que como viene de la comunidad de, de Google, estás increíblemente respaldado por Google e incluso te pones a codear Flutter en Android Studio y lo ves en tiempo real y tienes el emulador y no hay que instalar cosas como cuando haces React Native, ¿no? que hay que instalar muchas cosas extra, configurar los emuladores. Flutter es increíblemente interesante. Yo les recomiendo que sí le echen un ojo y eh, igual sigan en redes porque estoy a punto de publicar un curso gratis de Flutter Ahí está, ya pueden ahí empezar a seguir a, a, a Héctor en arroba Firebase MX para que puedan aprender un poquito más de Floder. Nos pregunta eh, Miguel Ángel Gugu, eh, ¿conoces algún paquete para ayudar al bracket aparte de los hilos para soportar 2 millones de peticiones por segundo? Uf, eh, pues, mi recomendación sería que probaras tus 2 millones de peticiones por segundo con Node.js y Nginx solitos. Y es muy, muy probable que no te decepcione y que no necesites hilos. Aún así, no necesitas una herramienta extra. Si le echas un ojo a la documentación, así googlealo. Eh, Node.js Multithread, así googlealo, vas a encontrar las herramientas de Node.js sin instalar nada extra, que ya te dejan administrar el, el multithread si le pones un superprocesador, este, y va a ser relativamente fácil. Pero mi recomendación es que pruebes estas dos millones, eh, que son un montón, eh, por segundo dijiste. Este, que lo pruebes con puro Node.js y Nginx y te vas a sorprender. Muy bien. Pues listo. Por el momento han terminado las preguntas. So, pues vamos a terminar esto. Vamos a terminar esto. MVC. Ese es el, el último tema. Eh, es muy popular. Eh, es, es, es un patrón de diseño. Eh, modelo vista controlador. Es muy popular cuando haces aplicaciones web e incluso de, de algunas otras. Hay muchos patrones, pero el MVC es el más popular, ¿no? Y, y con Express está bien, bien, en bona perfectamente, ¿no? En Django, por ejemplo, es el mismo MVC, pero no se le llama MVC, se le llama MVT, ¿no? MVT, este, que es Modelo Vista Template, porque para Django un controller es una vista y una vista es un template. <laughs> pero el MVC tal cual, natural, eh, queda muy bien en bona, muy bien con Node.js. Vamos a ponérselo. Entonces. Para ponérselo yo voy a ver las carpetas, ¿no? De models, ahí van a estar los modelos. No voy a profundizar en qué es un modelo. Piensen que los modelos representan lo que tienes guardado en la base de datos. Por ejemplo, piensen en una red social. Hay modelo usuario, el usuario, tus datos, tu foto, tu información. Luego hay otro modelo que puede ser post, ¿no? Lo que publicas en tu muro. Y ahí hay muchos posts. Y luego otro modelo puede ser... Uh, fotos, ¿no? Tiene un modelo de fotos que tiene información de dónde la subiste, cuándo la subiste, etcétera. Todo lo que se guarda en la base de datos aquí en el MVC se le representa como un modelo. La siguiente carpetita que vamos a tener aquí va a ser eh, las views. Ajá. Las vistas es lo que le entregas al navegador. Al principio dijimos se le entrega texto. Bueno, las vistas son HTML. Sí. Entonces vas a escribir ahí, dibujar, maquetar, poner tus cositas. Todo el HTML va a ir ahí en views. Fíjense los iconitos ahí, los va representando. Y la tercer carpeta para hacer nuestro modelo vista controlador es obviamente controllers. ¿No? Y los controllers van a tomar las decisiones, va a ser la lógica. Allí va el JavaScript, bueno, en todos lados, pero allí es donde va el JavaScript que piensa, ¿qué me pidió el usuario? Ah, quiere su perfil. Ahí tomo la decisión. ¿Quién es eh ¿De dónde lo saco? ¿De qué base de datos? Lo saco, se lo entrega. El controller piensa, es el que administra, es, es, el, es, el, es el trabajador, ¿no? Es la el, el mano de obra. Entonces, eh, los modelos te dicen: mira, esta forma tiene su perfil. El controller este, recibe toda esta data, la embona, la pone bonita, agarra una vista, coloca la data en la vista, en tu HTML. Toma, estos son los datos del usuario, pónselos en ese HTML. Y entonces se entrega una página web. Ese es el modelo vista controlador de nuevo en mi explicación rudimentaria, pero, este, pero increíblemente simple con Express. Ya está nuestro MVC con las tres carpetas. Voy a hacer rápido la implementación del MVC. Y hay una cuarta carpetita que en Express es muy popular, que se llama ROADS. Las rutas son estas cosas de aquí. ¿Qué está visitando el usuario? Home está visitando. Contacto, está visitando perfil, está visitando lo que sea, cualquier ruta que tú te inventes, estoy hablando de esto, cualquier cosa que yo le ponga acá, ¿no? Contacto. Esas son las rutas, ¿no? Ahorita mismo no va a funcionar porque no tengo nada en contacto y me sigue entregando lo mismo, pero estas es, son las rutas y esas rutas las vamos a administrar desde aquí. Entonces, esto, el MVC, es, es un patrón de diseño. Pero se le llama lo que estoy haciendo de crear las diferentes piezas de la aplicación, se le llama modularización. ¿Aquí hay alguna otra pregunta? Eh, no, no hay otra pregunta. Venga, entonces vamos a pasar todo a modularizarlo. Entonces, fíjense qué también simple es. Estoy a punto de modularizar mi primera ruta, mi ruta esta, home. La voy a quitar de aquí porque este archivo se va a encargar meramente de la configuración. Y la ruta se va a ir al archivo de rutas. Entonces, voy a crear mi primer archivo de rutas que se va a llamar home. Y es todo es en JavaScript, puede ser en TypeScript si les gusta, pero JavaScript está bien. Todo es en JavaScript. Y yo voy a importarme eh, la herramienta route, router, que viene desde Express, porque todo está aquí dentro en Express. Y le voy a sacar router. Listo, es importante invocarlo porque si no, no funciona. Es importante ponerle los paréntesis. Y ya, miren, tengo un router que lo saqué del framework. Eso hace un framework, eh, compañeros. Eso hace un framework. Te da herramientas. Entonces, la herramienta que estoy usando ahora es router. Este archivo lo va a exportar. Module.exports. Y lo voy a exportar. Router. Ahí está. Estoy creando mi router y exportándolo. Lo que estoy a punto de hacer es escribir el verbo HTTP que yo quiero escuchar. Entonces, si ustedes saben un poquito de HTTP, sabrán que un GET se usa para leer información. Entonces yo quiero que mi usuario lea home, ¿quedamos, no? Y aquí es donde voy a migrar entonces lo que yo escribí antes, este callback lo voy a quitar de aquí, ahorita arreglo eso y lo voy a poner acá. Entonces lo que hice fue modularizar mi ruta. Ahora la ruta vive en un archivo de rutas y además puedo tener muchas muchas rutas como por ejemplo contacto no pues acá le voy a poner contáctanos ¿Ah? entonces ya tengo por ejemplo aquí fácilmente dos rutas que se parecen mucho pero esta va a escuchar contacto y esta va a escuchar home lo último es eh, traernos ese archivo de rutas entonces yo le voy a llamar ese archivo tal cual home y es igual a Vamos a importar el archivo eh, de aquí mismo en rutas, el archivo home. Y eso es exactamente lo que, ay, perdón, lo que le entrego a mi middleware. Entonces, de nuevo, esto es un middleware, pero ahora en lugar de escribir la ruta aquí, esas rutas y pueden ser un grupo de rutas que precisamente para eso se hace, vienen desde el archivo de rutas home. Entonces, si yo guardo esto y si todo está bien, las rutas tienen dos rutas y la app está usando esas rutas, Ajá, yo puedo ponerlo en archivos, si se lo están preguntando, sí, en archivos, ¿no? Con diferentes rutas. Yo voy a guardar, vamos a tirar el servidor, vamos a levantarlo de nuevo, vamos al navegador, vamos a actualizar y tengo una ruta contacto y ahora ya no tengo una página web, ahora tengo una aplicación web, porque puedo entrar a diferentes rutas. De mi aplicación fácilmente, ¿no? Home y contacto. Entonces ya modularizamos las rutas, fue también relativamente simple, y estamos comenzando a conectar el MVC. ¿Preguntas hasta acá? Eh, sí, hay, hay dos preguntas del público. Eh, la primera nos ah. dice eh, Arrael Gómez: eh, ¿En qué aplicación has explotado al máximo Node.js? y cuál ha sido el mayor reto? Uh, se me ocurre una. Eh, tuvimos la oportunidad en Fixter de hacer eh, la casa de desarrollo pequeña que les platicaba, eh, de hacer una aplicación para el gobierno del estado de Hidalgo que se llamó Plan Estatal de. <laughs> no me acuerdo. Pero levantaban ellos, eh, el, el, el gobierno actual, de hecho, es este gobierno que tiene Hidalgo todavía. Este. Um, ellos levantaban las propuestas de la gente y fue una campaña muy muy exhaustiva como de un mes y medio al principio del gobierno, en principio de que, de que entró el gobierno, eh, levantaban una consulta ciudadana, eso se llamaba así se llamaba y, y pues eh, nos tocó hacerla, la ganamos, competimos un poquito con otras empresas, ganamos y la hicimos con Angular y con Node.js. Y, pues, para nuestra sorpresa, los ciudadanos hidalguenses participaron ampliamente. Entonces, teníamos miles de formularios contestados. El formulario a, a, a la hora, ¿eh? el, el formulario traía imágenes, traía texto, traía este, PDFs que la gente subía sobre sus propuestas. Este, y fue bastante robusto. Fue, fue un, una aplicación que sirvió a mucha gente. Y luego, el gobierno, obviamente, para hacerlo accesible, instalaron módulos de recolección. De propuestas para personas que no sabían usar la computadora. Entonces, la gente se formaba, llevaba sus propuestas, documentos, etcétera, y un capturista en, en, en chinga este, capturaba y, y subía las propuestas de esa persona. En fin, este, este, esta aplicación usó exhaustivamente, ni siquiera usamos eh, containers, cont, nunca puedes decir esa no usamos containers. Sí, este. Es Ajá. No usamos containers, no usamos nada exhaustivo. Levantamos un servidor este, virtual. Eso fue lo que pusimos. Incluso el gobierno, ya saben, tiene sus limitaciones. Nos obligaron a ponerlo en un servidor físico en las oficinas de gobierno. Y teníamos miedo, teníamos miedo. Pero Node.js dio el ancho sin albur y, 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 y funcionó maravillosamente. El reto fue eh, el frontend. Siempre el reto es el frontend. Entonces, hasta ahora Node.js ha funcionado de maravilla para los proyectos grandes que hemos tenido, como ese algún otro, pero también en Jalisco. Este, y sigo, sigo pensando que Node.js es, es la opción porque no hay que hacerlo asíncrono. Ya es asíncrono y esa es la razón de que soporte miles de peticiones. Millones. Millones, ahí está. Muy bien. Eh, nos pregunta Emanuel Octavio: ¿qué otro patrón de diseño hay aparte de MVC para un microservicio REST? Muchos, muchos. El MBB, MBBM, no modelo vista-vista-modelo, está el, el MVT como te decía, y hay otros muchos. No estoy familiarizadísimo con ellos porque eh, lo, lo que he usado con, con Python, Java y Express, eh, y también con Rails, que he tenido la oportunidad de hacer un poquito de Ruby on Rails, es el MVC. El MVC es como el, el más potente, el más importante. En aplicaciones móviles se usa más el, el modelo vista-vista-modelo. Porque es otra arquitectura, ¿no? Las vistas se comunican directamente a veces con la data. No hay un controller o funcionan como controles. Pero no hay mucho que explorar porque, sinceramente, el MVC es, es, es el más popular. Y si en algún momento te piden otro en tu trabajo o tu proyecto muy distinto, no es tan difícil de, de, de implementar porque solamente tienes que ver eh, dónde se procesa la data. El MVC es como el, el, el pilar donde los demás. Van saliendo porque es, es muy obvio. El controller piensa, el modelo es la data y la vista dibuja. Ok, ahí está. Eh, nos pregunta Gabriela Figueroa: eh, Leí que dijiste eres full stack. Mi pregunta es: ¿los full stack existen o son los papás? <risa> <risa> bueno, pregunta. <pero, Sí. risa> Sí, sí, no, excelente, excelente, so, y me di cuenta que son los papás, porque hay que pasar lo de los reyes magos, no lo vean niños, no eso, este, <laughs> no me dejaron nada, porque ya vivo acá, eh, aparte, eh, existen con el tiempo, ¿cómo se llama, eh? Catalina? Eh, Gabriel. Gabriela, eh, es Gabriela, eso es eso. Perdóname. te, te escuché con, con nombre de Catalina, Gabriela. Es con el tiempo. Empiezas con una herramienta, obvio, lo que te llama la atención. Mucha gente empieza con el frontend, que yo siempre he dicho que es una mala decisión. Si, si, van, al, si van a hacer web, empiecen por aquí, por el, por el backend. En Express es excelente para empezar en web, porque te hace todo y ya después te quedas con las puras vistas, que es el frontend. El frontend son puras vistas. Eh, en fin. Eh, Empiezas con una cosa, la dominas, la disfrutas y esa cosa te lleva a otras, ¿no? Sabes hacer backend, un día te tienes que hacer el frontend porque tú construiste la API y ahora tienes que enseñarle a lo mejor a alguien cómo usarla y entonces de repente empiezas a hacer frontend. Y cuando menos te das cuenta y tienes suficiente curiosidad, yo, yo me encanta aprender todo el tiempo, Este empieza a leer de otra cosa y te llama la atención Flutter, porque todo el mundo está hablando de Flutter y empiezas a hacer Flutter, y pasa el tiempo y si no has abandonado lo que te está gustando, es lo que te apasiona, llega un punto en el que lo sabes, sabes hacer qué, bases de datos, sabes hacer frontend, es con el tiempo, si sí existimos, eh, y en mi caso es accidental, yo nunca dije voy a hacer full stack. No, simplemente de repente un día aterricé un trabajo como backend y otro día aterricé uno como frontend y actualmente soy desarrollador móvil de full time. Entonces es sin querer en mi caso. Eh, y cuando se dice un bootcamp que te enseña full stack, lo que en realidad te enseñan es un chingo de, de Express y Node.js y luego te enseñan un poco de, de React o de otra librería frontend y termina siendo full stack, que es más fácil con JavaScript, porque como utilizas el mismo lenguaje para el backend y para el frontend, se le puede decir que sí eres full stack. Pero para que el nombre sea bien el nombre, pues sí necesitas un poco de experiencia en las dos cosas, pues experiencia, experiencias, es el tiempo. Pero sí, sí existimos por ahí, tenemos un cuerno aquí. <laughs> Muy bien. Eh, nos pregunta César Ruiz, eh, ¿en qué proyectos has utilizado Rails? O utilizas actualmente Rails. No es mi opción, como les decía, mi opción es siempre es pero he tenido clientes, por supuesto, que traen y también he trabajado para empresas americanas. Las empresas americanas hacen muchas cosas en el Rails, porque son empresas que nacieron hace 10, 15 años y e ese era el boom. Dato curioso: el, el MVC y, el, y el, los framework web, eh, el primerito, si no me equivoco. Corrijanme por ahí si me equivoco. El primerito framework web que existió en VC o que tenía este tipo de lo que estamos haciendo aquí en ODS fue Rails. Rails es el pionero, ¿no? Entonces Rails pone un montón de reglas, pone un montón de cómo se hacen las cosas y todos estos framework backend, o sea, estoy hablando de Django, estoy hablando de, de Spring con Java, estoy hablando de, de Express con JavaScript, estoy hablando de Rails, todos se parecen, todos hacen las cosas muy parecidas, muy similares porque están muy inspirados en Rails. Entonces, Rails es como, es como el, 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 el viejito, ¿no? Pero sigue siendo muy vigente. Entonces, sí, he trabajado, no en proyectos para mí, para eh, las cosas freelance que, ha, que hemos hecho, es más un cliente que trae ya su producto y quiere modificaciones y regularmente, eh, bueno, nos ha tocado que, que lo traen en Rails. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en Rails. No me gusta Salve. tanto. Ok. Listo. Eh, por el momento no hay más preguntas, Héctor. Ya, te juro que estoy por terminar. No te preocupes. Eh, estamos no, bien de tiempo, ¿verdad? ¿va? Vamos bien, no te preocupes. Bueno, bueno. Entonces ya hicimos las rutas, voy a correr con el controller. Este, que esa es la siguiente abstracción. Vamos a modularizar el controller. Si nos vamos a la ruta, ajá, la ruta está ejecutando el código y esto, pues, no le corresponde esto dijimos, la cosa que piensa o sea aquí estamos pensando qué te voy a enviar un saludo qué te voy a enviar un texto esto es pensar o sea el controller aquí está pensando qué debe hacer qué debe dar qué debe eh, resolver entonces no le corresponde a la ruta a la ruta meramente le corresponde eh, rutear qué ruta qué controller no qué ruta qué controller entonces eh, eso es lo que le vamos a dejar hacer entonces, en los controllers vamos a crear nuestro controller que se va a llamar home de nuevo. Yo acostumbro llamarle a los grupos. Estamos hablando de que estamos haciendo la, la, la primera parte de la aplicación, el saludo, etcétera. Pues a esto le estoy llamando home. Y a este grupo, eh, tanto de rutas como de controllers, están relacionados y les pongo el mismo nombre. No pasa nada porque están en carpetas distintas. Entonces no choca. Entonces, el controller es meramente una, una variable. Controller. Hay varias formas de hacerlo. Esto que yo estoy haciendo no es la regla, es, es mi manera de hacerlo. Eh, a mí me gusta hacerlo así: creo una variable que es un objeto y lo exporto. Module.export. Eso es muy importante porque es la forma en la que un archivo puede usar otro archivo, básicamente. Entonces, lo que yo estoy exportando es el controller. Eh, ahí está. Y lo que voy a ir poniendo aquí son este, las funciones dentro de este objeto. Ahí voy a amontonarlas, las voy a agrupar. Entonces, lo que hago es decir que al controller tiene una llave que se va a llamar home. Y esta llave contiene una función. Y de nuevo, si vamos a la ruta, voy a quitarla, ahorita la arreglo. Voy a quitarle el, la función que estaba ahí. Me voy a ir al controller y se la voy a entregar. Voy a quitar mi duplicación, ahí está. ¿No? Entonces, lo que está haciendo el controller es la función. Esa es la función donde pasa el código, donde pasa la lógica, donde está el algoritmo. Entonces, ahí está mi controller home. Voy a copiar esto. Voy a poner el segundo controller. Tiene que tener un nombre distinto que se va a llamar contacto. Y este contacto quedamos que decía contacto. Entonces, tengo mis dos rutitas. En mi controller. Entonces, ahora sí, mi archivo que piensa se dedica a pensar, no sabe nada de rutas, no sabe nada de, de, de qué puerto ni edad, todo está modularizado. Este se dedica a ejecutar una función. Eso es todo. Entonces, nosotros vamos a invocar estas funciones en las rutas. Entonces, ya que tenemos esto listo, vamos a las rutas. Lo primero que vamos a hacer es traernos el controller, por eso lo exportamos en el otro. Se requiere el archivo de un nivel arriba, que estoy subiendo un nivel arriba. Recuerden que estamos aquí en este archivo y tengo que entrar a la carpeta Controllers. Entonces, tengo que salir de aquí, entrar a Controllers y luego al archivo. Entonces, Controllers, quiero que me lo ofrezca, ahí está. Controllers y luego el archivo Home. Entonces, tengo mi Controller de Home, ¿sí? Y se lo voy a entregar aquí a la ruta. Todo esto es un middleware. Entonces, controller.home es el encargado de resolver esta ruta, mientras que en contacto el encargado con controller es contacto, así se llamó la función, literalmente es el nombre de la función. Si volvemos a los controllers, así le puse home y contacto. Entonces, home y contacto ya están este ruteadas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver si sigue funcionando todo tiramos tiramos, Héctor, ¿nos escuchas? Creo que dejó de escucharse. A ver, dame un segundito perdónenme. Listo, ya, ya está. Ahora se, se, un momento el micrófono y StreamYard me muteó, pero ya está. Listo, no, ahí está una, una disculpa para, para todos, ya está el, el audio nuevamente. Bueno, lo que dije fue que no cambia nada, todo sigue funcionando, la diferencia es que ya cada archivo tiene su tarea específica. Los controles tienen las funciones y las rutas Rutean. Dicen, esto va para esta función y esto va para esta función. Eso hace el router meramente. Entonces, vamos a terminar aquí en Controllers con la última pieza que son las vistas. Las vistas necesitamos configurarlas. Recuerden, es un, es un iPhone sin, sin, este, sin cargador. Entonces, las vistas, nosotros vamos a decidir qué este, vistas o qué motor de, de, de templates Vamos a utilizar. Node.js tiene motores de template increíbles, ¿no? Hay uno que se llama i.js que me gusta mucho, que te permite poner JavaScript en medio del HTML y hacer un montón de cosas. Pero hay uno que es muy popular, muy utilizado y tiene el nombre de un perrito, PUG. PUG.js se llama. Es muy bonito porque no tienes que escribir el HTML. Ahorita les voy a mostrar. Esto es un motor, ¿por qué? Porque tú escribes PUG, ¿no? Que es sin HTML. Pero PUG lo convierte a HTML. Entonces, algo bien bonito de, de Express y de PUG es que puedes escribir páginas bien grandes y bien complejas sin escribir HTML. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, vamos a configurarlo otra vez. Aquí nuestro archivo de configuración, que terminó siendo app. Vamos a escribir app.set. Uh -huh. Yo quiero decirle dónde están las vistas. Están en una carpeta vistas. Ahorita voy a modificar esto para que sea más seguro, pero les quiero mostrar qué simple es. Ahí está. Las vistas están en una carpeta vistas, ¿no? No es una duplicación, así se llama todo. Si esto se llamara Bliss o se llamara Juanito, aquí sería las vistas están en Juanito, ¿no? Pero se llama vistas. Sale. Y lo siguiente es setear el motor. ¿Qué motor? App.set. ¿Qué motor de vistas quieres? Hay un montón, hay infinidad. Vamos a usar PUG el día de hoy. View Engine se llama PUG. Eso es todo. Ya configuré mi motor de vistas. Ya configuré este, el motor que es PUG. Y lo último que falta es instalarlo. Recuerden que son herramientas de JavaScript. Entonces vamos a instalar npm install. PUG. Solo hemos instalado dos: Express y ahora PUG. Entonces ahí está ya instalado, está configurado, no tengo que hacer otra cosa. Ahora vamos a crear nuestra primera vista que se va a llamar home.pug. Y miren el logotipo, es un perro feo. Ahí está, ¿no? no pueden ni respirar esos pobres animales. Vamos a escribir el HTML, como les dije, sin escribir HTML. Quiero un H1 y ponle al H1: hola desde pug. ¿no? Hola. GNU, nombre completo. <laughs> Desde Pug. Y estoy escribiendo una etiqueta HTML sin tener que usar cocodrilitos y Pug por mí lo va a convertir en un HTML real. ¿no? Entonces voy a guardar esto. Última pieza, vamos al controller. y en lugar de mandar el texto, vamos a decir render. Y como ya está configurado, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de mi template o de mi vista. Y se llama... Home. Entonces le estoy diciendo renderízame este archivo HTML, que no es un HTML, es un Pug, pero se convierte a HTML y se entrega. Entonces le estoy diciendo, renderice ese archivo. Ni siquiera le tengo que escribir la extensión .pug, porque ya está configurado, lo configuramos aquí. Uh -huh. Ya sabe dónde están y ya sabe de qué son. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Vamos a ver si todo lo hice bien. Node. App.js. Está corriendo, en otro no. Volvemos acá, actualizamos, actualizamos, y no funciona. Contacto sigue funcionando. Hola GNU. Eh, y no lo está renderizando. si sí está levantado el servidor, sí guardé, que luego se me olvidó guardar. Nada más debería tronar, si no, aquí está el controller, no lo guardé, gracias. Actualizamos, no, porque hay que tirar el servidor, hay que levantarlo. Actualizamos y tenemos un H1 que dice Hola GNU Linux Latino desde PUG y vemos que la etiqueta, déjenme hacerle zoom para que la vean. Vemos que la etiqueta es correctamente un H1. Entonces, esto hace un framework web que justamente es permitirte eh, recibir una petición desde el cliente, el cliente es el navegador, decidir qué te va a entregar y entregártelo. Eh, en el formato correcto, que el formato universal del HTTP es HTML. Esto es un server render, también se le llama así, este es muy popular hoy en día eh, con React. ¿no? React trabaja desde el navegador y dibuja en el navegador, pero esto es que el servidor ya pensó por ti y te entrega. Último, último, les quiero mostrar algo bien chévere. Yo le puedo entregar variables. Por ejemplo, aquí le entrego un objeto con la variable name. Y mi nombre, ¿no? Ahí está. Entonces le estoy entregando una variable al template. ¿sí? Yo me puedo ir al template. Hola, Geleon, desde PUG. Y acá le voy a poner mi nombre. Eso es una variable. ¿Sí en quién se la entregó? Se la entregó el controller. Entonces el controller le entrega la variable al template. El template la interpreta y la convierte en el valor correcto, que es. Voy a guardar si no se me olvida que es blisito, y entonces si yo tumbo el servidor y lo levanto de nuevo y me voy al navegador y actualizo, vean cómo el servidor me entrega texto, no me entrega una variable, me entrega texto interpretado y me está entregando ya un template. Entonces, hasta aquí este demo. Quiero mostrarles ahorita una herramienta que les va a eh, evitar escribir todo esto y simplemente ponerse a jugar, pero quiero saber si hasta aquí tienen alguna duda. Y también sí. que les... Si sí, esto es demasiado es complejo. <laughs> no, ha, ha sido una plática bastante buena. Y justo bueno, aquí lo vemos en los, en los comentarios que tenemos. Eh, nos pregunta Mario Marín, eh, que dice que la plática está, está fregona. Eh, nos dice: ¿Qué opinas That's de NES ¿De qué? NES y Next, ¿no? NXT. <laughs> este. Next.js yes es justamente un, 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 uh, un servidor inspirado en Express y es un servidor creado para React. ¿Pueden usar React aquí en lugar de PUG? Por supuesto que sí. Express ya les dije, es súper versátil. Eh, pero Next.js, yes, digamos que ya lo hizo por ti, ya viene configurado específicamente para trabajar con React y en lugar de usar Pug o cualquier otro HTML utilizas React por supuesto Next.js es, es, es muy potente sea, si hablamos de herramientas de React ahorita bien robustas y fuertes y populares es por supuesto Next.js y también Gatsby Gatsby también te va a permitir tener todo esto en el servidor y entregar React al frontend en lugar de solo Pug por supuesto, Next.js, si estás en ese mundo de React, es, es un obligado. Tienes que, tienes que darle un, un ojo porque es, es como un Express para React. Ok, muy bien. Nos pregunta Eden Green. Eh, mm. Entonces, PUC es una de las herramientas que tú recomendarías. Definitivamente, porque a mí no me gusta escribir HTML. Luego, por ejemplo. Si tu teclado está en español, para los que hablamos español y tenemos teclado en español, es más difícil poner estas cochinadas, ¿no? Este, y para el teclado en inglés es más fácil. Entonces, bueno, eh, a mí no me gusta escribir los, los corchetitos, siempre están los plugins o herramientas que me eviten escribirlos. Eh, por ejemplo, si ustedes han usado CodePen, ustedes pueden escribir H1 tabulador y les ponen los cocodrilitos. Bueno, pues Pug es todavía mejor porque solamente estoy escribiendo qué etiqueta y luego cuál es su contenido con un espacio. Y eso es todo. Y así es todo el framework, eh, toda la herramienta Pug, y tiene cosas avanzadas para, para hacer este, pequeñas funciones. Yo lo ocupo mucho al mismo tiempo que Handlebars. Handlebars, eh, Pug, Pug antes se llamaba, uy, ya lo olvidé, tenía otro nombre, pónganlo en los comentarios. Pug evolucionó, se llamó Pug, pero antes tenía otro nombre. Y Handlebars antes se llamaba Mustache, porque Handlebars usa las llavecitas estas, ¿no? Para todo. Entonces se llama Handlebars, antes se llamaba Mustache, que fue una, una unión ahí de dos herramientas que se parecían. Eh, yo lo ocupo mucho con ese, porque puedes tener más de un motor en Express, recuerden, Express es increíblemente versátil. Puedes tener más de un motor y yo lo ocupo mucho para mandar correos electrónicos. ¿Ven estos correos electrónicos que traen HTML? Son difíciles de hacer. Entonces, Handlebars y PUG de la mano junto con Express me fascina. Para enviar correos electrónicos con HTML, que le da un plus increíble a cualquier aplicación web que mande correos. Gracias por registrarte, gracias por comprar, recuerda esto, recuerda lo otro, checa el newsletter. Es maravilloso escribirlos con Pug y con, y con Handlebars, porque no tienes que escribir tanto HTML y, y el correo termina siendo muy hermoso. Entonces, Pug es una de muchas, ¿no? la que más me gusta. Ok, ahí está. Eh, pregunta Mario Marín. Eh, Habrá becas para los cursos que das en Firebase MX? Sí, 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 sí. Eh, para marzo eh, estamos lanzando cursos nuevos y eso implica que muchos de los que ya están en la plataforma se convierten en gratuitos. Este y también tenemos cursos este, online gratis y estamos por lanzar en marzo cursos híbridos que va a valer mucho la pena porque estamos muy de cursos pregrabados. Que, que pues eh, agregan valor, sentimos que están, están buenos. La, la gente nos ha dicho que, que, bueno, tengo exalumnos que trabajan hoy, de desarrolladores que empezaron en cero. Este, y bueno, los híbridos creo que tenemos este, la esperanza de que sean mucho mejores, ¿no? Porque vamos a tener sesiones en vivo, preguntas y respuestas en vivo toda la semana, durante dos meses. Van a valer mucho la pena y van a ser mucho, mucho más baratos y accesibles que. Los, que andan por ahí y este, y que un presencial, por supuesto. Entonces, sí, síguenos ahí en redes y vas a ver que te enteras el próximo mes. Ahí está. Ahí para que se enteren de los próximos cursos. Nos pregunta Eden Gres ¿qué crees que sea más explícito? ¿EJS o los Handlebars? IJS, EJS. Te va a dejar hacer lo que quieras en el template. O sea, vas a hacer funciones aquí, vas a declarar variables. IJs yo creo que es el más potente. Mi problema con IJs es que se vuelve caótico. Cuando tienes ya un, aparte de que tienes que seguir escribiendo el HTML, o sea, tienes que poner el HTML y se vuelve caótico, y, y, y la sintaxis es medio sucia porque es un cocodrilito. Es, yo le digo este calamarcito, ¿no? Porque la sintaxis es así. Este, entonces se vuelve caótico porque al mismo tiempo tienes el HTML, el H3, por ejemplo, así. Entonces terminas con un montón de símbolos y si se te, te falta uno, se rompe todo. Entonces es mucho más potente que todos los demás, pero es caótico. Mientras que pujes increíblemente este, uh, light, por decirlo de una manera, ¿no? O, o, o este, iba a decir lean. Es muy limpio. Uh -huh. Ok. Eh, nos pregunta Rafael García, eh, ¿qué, ¿qué tan complejo es implementar serverless en un proyecto? Es lo más fácil. O sea, serverless es lo más fácil, luego es eh, máquina virtual, ¿no? Y ya luego vienen los containers y otras cosas. Entonces, yo creo que el paso uno con serverless te, te puede facilitar la vida si es tu primer proyecto, si es tu primer backend. Fíjate, el serverless es esto, esto de aquí. Eso es todo. Tú escribes qué debe hacer, lo subes y todo lo demás está resuelto. Bueno, necesitas un poquito más de cosas, ¿no? Pero meramente es esto. Entonces, yo te recomiendo que empieces con Firebase Functions, te va a volar la cabeza y vas a ver que, que en un solo día vas a estar publicando servicios en la nube. Ok, muy bien. Nos pregunta eh, Ramón García Fernández, ¿cuál es el framework tendencia en tu experiencia para móviles? Flutter. <laughs> yo estaba casado con Ragnar, te lo juro, todavía me gusta, pero Flutter está en fuego, está en fuego. Si le inviertes, yo creo que, ¿qué será? Digo, depende, cada uno aprende distinto, pero si le andas invirtiendo menos de un mes y estás publicando aplicaciones básicas en la tienda y estás entendiendo cómo funciona, eh, cómo publicar y cómo, cómo hacer cositas, eh, simples, básicas, porque si sí, eh, tendrías que introducirte al mundo de mobile. Pero, este, pero es, que es, es que es muy rápido y muy fácil. Flutter es, es, yo creo, que el framework de más importancia. En este año, tal vez en los que siguen. Y si sacan la versión web bien, tiene una versión web medio feita, si sacan una versión web completa y potente que ya la anunciaron, le anda comiendo el mandado a los framework frontends. Porque podrías hacer todo con el mismo code base, ¿no? Ahí está. Muy, muy buena, muy buena respuesta. Aunque también cabe aclarar que, que yo, yo estoy más del lado de React Native. Es que te encariñas, te encariñas. Yo, yo, yo lo hice por años y, y lo defendí y odiaba a Flutter, pero es que está bueno Flutter. Imagínate, yo, yo estuve con Accelerator casi siete años. ¡Wow! Yo empecé con Córdoba y PhoneGap y era un JavaScript muy sucio. Sí, es correcto. Nos pregunta Antonio Vázquez. Eh, ¿Dónde puedo checar los cursos? <laughs> fixter.camp. Y también fixter.camp. F-I-X-T-E-R, -E fixter.camp. Si me ayudan ahí con, con un comentario en que ya lo conozca. Fixter.camp. Ahí están nuestros cursos este, profesionales. Y en Farbe MX, en la página de, de Facebook, hay un montón de recursos gratis. Un montón de recursos gratis. Ahí está. Ah, bueno, ahí está apareciendo aquí, aquí abajo, justamente, como pueden ver. Magia Hackeril. Sí. Muy bien. Eh, nos pregunta César Ruiz: eh, ¿qué opinas de Shamarin? Shamarin, uh, Shamarin está chido, ¿no? Pero de nuevo, eh, en este mundo la edad de las herramientas tiene mucho que ver. Este, es como, por ejemplo, si me preguntaras ahora qué opinas de Angular JS, yes, no Angular 2, no Angular 6, no Angular 15, Angular JS. Yes. Yo trabajé mucho con Angular y era maravilloso, y de repente aparecieron cosas más modernas, más fáciles, etcétera. Xamarin va por ahí. Xamarin era genial. Eh, de nuevo, es, es mucho JavaScript, TypeScript, etcétera. Y hacías las cosas rápido. Pero cuando te toca comparar lo que ya tiene su edad. Con herramientas mucho más simples, mucho más potentes y que están integradas con de estudio como Flutter o como React Native, que si tú ya sabes React, pues es React Native es facilísimo, ¿no? Haces pequeños componentes y, y pones el, 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 el CSS en línea. Es facilísimo y te encariñas con eso, pero algo va a aparecer que haga todo más fácil. Si han escuchado hablar de Swift UI, por ejemplo, su, eh, hacer iOS con Swift, o con este o con objective c es difícil es difícil pero ellos ya sacaron swift ui que viene a ser todo mucho más fácil y que se parece mucho a lo que está haciendo flutter pero en nativo no para ios entonces aparecen herramientas que te facilitan la vida que te dan velocidad para mí en mi negocio es mucho muy importante la velocidad con que hago las cosas entonces ya es genial pero cuando lo comparas con la velocidad y las herramientas que aparecen más modernas, este, pues, queda un poquito rezagado, ¿no? Igual que PhoneGap, igual que Córdoba, que en su momento fueron ruidosísimos. Hey, puedes hacer aplicaciones móviles con JavaScript, ¿no? Este, el tiempo, el tiempo. No se casen con las tecnologías, brinquen. Aprendan siempre lo, lo, lo que va creciendo y que va adquiriendo popularidad porque la adquiere por una razón. OK. Muy, muy buen consejo. Eh, nos pregunta Eden gress eh, ¿cómo consigo empleo como freelance, aunque sea de manera part-time? Hay muchas páginas que te van a dar chambitas, trabajitos, eh, que está bueno porque tú concuerdas, te gusta el precio, te gusta en lo que quedas si y entonces recibes el, el trabajo, eh, como freelance.com, como Toptal y algunas otras muchas que no tengo en mente, puedes juzgarlo un poco, pero te puedes inscribir, pones lo que sabes hacer, sean muy honestos con lo que saben hacer porque su marca personal es muy importante, entonces luego dicen, ah, alguna vez hice PHP, le voy a poner que hago PHP, este y te entregan un proyecto avanzado en PHP y no sabes responder, quedas mal. Eh, no, pongan bien honestamente lo que saben hacer, aunque sea muy chiquito y muy específico, porque cuando les entreguen alguna, un trabajo y se los paguen, van a estar muy confiados de que de verdad saben entregarlo y hacerlo. Y eso les va a empezar a ayudar con su carrera de freelance. Y la otra es que hazte, hazte una página web con tus servicios y cómprate tus 100 pesitos semanales de comerciales en Google Ads o en, en Facebook. Y nunca falta quien, quien te cotice y te pregunte. Y, y, y ya, lo siguiente es tu habilidad de venta y tu habilidad de venderte a ti mismo. Ahí está, muy, muy buen consejo para que lo, lo tomen en cuenta. Eh, nos pregunta igual Eden Gres. ¿cuál es el stack que recomiendas para freelancers? Si hablamos de web, JavaScript. Aparte de que lo vas a necesitar. Aunque hagas Python en el backend, cuando hagas frontend necesitas JavaScript. Entonces, si estás empezando y si quieres un stack que te resuelva la mayoría de las cosas, JavaScript es el lenguaje correcto. Eh, si estamos hablando de otra cosa, análisis de datos, machine learning, mobile, pues cada cosa, cada, cada una de esas instancias tiene su herramienta correcta. Por ejemplo, si es data, si es análisis, si es machine learning, Python, Python es el camino. Java es que también se está metiendo a ese mundo, pero Python es el rey ahorita. Y lo mismo, si quieres hacer aplicaciones nativas, escoge una u otra, Android y iOS. Empieza con una sola, porque es muy grande el mundo de cada una. Y si es Android, por ejemplo, pues vas con Java y vas con Kotlin, que Kotlin tiene mucha popularidad y fuerza en este momento. Ahí está. Muy bien. Eh, nos pregunta Brian Gómez: eh, Si tengo un proyecto con Android nativo, ¿qué herramienta recomiendas para pasar a multiplataforma? Kotlin. Kotlin multiplataforma es algo nuevo y les doy la primicia. Tiene un mes que salió Jetpack Multiplatform. Que si ustedes ya hacen un poquito de Android, sabrán que Jetpack es un grupo de herramientas muy chéveres para Android. Ahora ya existe Jetpack Multiplatform. Eso significa que si sabes Kotlin o Java, y utilizas una de estas herramientas, puedes hacer apps para las dos plataformas desde una, que en este caso es Android. Android es el que tiene más versatilidad. Entonces, si vas por Android, Kotlin, es muy importante que lo domines, es un lenguaje muy amplio, fácil pero amplio, este, y de ahí brincas a Kotlin multiplataforma. Googlealo, vas a encontrar una documentación muy amplia sobre Kotlin multiplataforma y te va a dejar, si ya dominas un solo lenguaje que es Kotlin. Te va a dejar este hacer también para iOS sin saber nada de iOS. Y es que los creadores de Kotlin, IntelliG, tienen mucha ambición por su lenguaje. Y lo quieren usar en la web y lo quieren usar en todos lados. Entonces, no se sorprendan que Kotlin llegue a aparecer también para web. Ahí está. Muy bien. Nos pregunta Juan Reyes. Eh, no, no es cierto, perdón, César Ruiz, perdón. Eh, ¿Crees que ha evolucionado PHP 8? Yo me quedé en PHP 4 o 3, eh, no volví a hacerlo. Eh, tuve un trabajo de WordPress. No tengo nada en contra del lenguaje. Este, puedo hacer bromas sobre el lenguaje, pero no tengo, no tengo nada en contra del lenguaje porque también aprendí PHP. El de principio me, co me compró mi novia un libro cuando yo era estudiante y comía yo, este, nuggets. Ella los pagaba y, y yo quería aprender a programar y estaba yo ahorrando, tenía, estaba yo estudiando, no trabajaba, hacía chambitas de formateos y cosas de esas. Y ella muy amablemente con dinero de su mesada para estudiar también, me regaló un libro de, de PHP y cambió mi vida, ¿no? Entonces, le tengo un respeto a PHP porque me metió a este mundo, eh, pero me quedé en uno muy, muy anterior. Eh, yo sé que todo lo que haces con Express, con, con eh, Rails y con lo que sea, lo puedes hacer con el PHP moderno, por supuesto. Y tengo amigos senior, desde el Oper Senior, que respeto profundamente, que siempre han hecho PHP nada más, y son increíbles y tienen trabajos increíbles. Entonces, no podemos descartar un lenguaje solo porque ya no es tan popular. Eh, definitivamente tendrá sus ventajas, eh, y, pero ya, ya estoy, ya estoy un poquito alejado de, del mundo de PHP. Ok. Eh, nos pregunta eh, Eder Gres eh, ¿qué, qué será es mejor el, el MERN o MEVN para web. Ajá, el, el, el MERN es con React, es que es MongoDB, Node.js, Express y React. Y el otro si tiene una V es con, con Vue, Vue.js. Yes. Ah, con Vue. Depende el tamaño. Eh, Vue me gusta mucho, pero um, lo he intentado utilizar en proyectos muy grandes y pierdo un poquito el control. ¿no? Con, con, si ustedes saben de frontend React, GGS tiene es, es tan pequeños los componentes son tan chiquitos que se va a permitir este, hacer la aplicación muy grande con mucho orden. Eh, definitivamente eh, eh, hay mercados. Miren, si, si nos vamos para no decir mi opinión, si nos vamos a los mercados Viu no figura en México y no figura tanto en Estados Unidos. Figura más en Europa y figura más en, en Asia. Entonces, si vas a trabajar con asiáticos, con europeos, seguramente VIEW va a ser muy importante que lo, que lo tengas a la mano. Pero si te vas más para el lado de América, eh, va, va a ser interesante. Por ejemplo, Ember, a mí me gusta mucho Ember, ya falleció. Vean el documental, está en, en, en YouTube sobre Ember. Ember era genial, era mejor que cualquier otro. Ya, de, está en desuso completamente y a pesar de que me gusta y lo extraño, ya nadie lo usa y ya no lo puedo usar porque todo el mundo usa React, ¿no? Entonces, eh, chequen los mercados también para que también tomen decisiones y que esa inversión de tiempo en estudiar algo, después de mucho tiempo que les toma estudiarlo, puedan aterrizar un trabajo más fácil. Ok, muy, muy, muy buen consejo. Eh, nos preguntan, eh, Yanchunga Sandoval, ¿qué opinas de Svelte? Está bien chido. <laughs> es como Vanilla Yeyes, pero ya ha incluido el framework, o sea, ya ha incluido el controller, ya ha incluido la vista. Está padre, yo he estado jugando con eso. De nuevo, no hay proyectos, hasta ahora no he tenido un proyecto real donde lo pueda implementar, pero para jugar, para hacer páginas web chiquitas landing pages, etcétera, está bien cómodo porque es muy chiquitito y muy ligero, entonces o sea, me gusta mucho me gusta mucho, o sea, no, no, no me peleo con los frameworks, los, los experimento veo si los disfruto o no los disfruto y ya está, ¿no? no soy religioso Ok Muy bueno, nos pregunta Martín, Mas, Martín Mesías perdón. ¿Cuál sería el orden de herramientas a aprender para adentrarse en el mundo de la programación? <susurra> Qué difícil Si te llama la atención la web HTML, CSS, JavaScript son los pilares. No hay más. Ya de ahí brincas al framework que te guste. Pero si vas para otro lado, mobile, Kotlin. Kotlin es la herramienta que te recomendaría aprender primero. Además, es más fácil hacer apps en, en, en Android porque no necesitas la Mac, que son costosas. Este, Kotlin sería por el mundo mobile. Pero JavaScript vale mucho la pena porque puedes brincarte a React Native ¿no? y hacer este, aplicaciones mobile también. Ok, muy, muy, muy buen comentario. Pues listo, eh, parece que han terminado las preguntas. Eh, vamos a, eh, a, antes de ello, bueno, a, te cedemos la, la cámara y los micrófonos, en lo que regresamos pues, las preguntas. Ya termino, te juro que en cinco minutos. Lo único que les quiero mostrar es un generador para que no escriban todo lo que acabo de escribir, <laughs> lo genera automáticamente. El, el oficial, por supuesto, es el, es el no, el express, perdón, express generator. Este es el oficial. Yo es, eso escribió hace dos años, eh, más o menos. Eh, y bueno, vean cómo ya les genera toda la estructura de carpetas y todo lo genera fácil. Eh, exploren este, que es el oficial, por supuesto, pero yo instalaba siempre cosas extra, más cosas, y tuve la oportunidad de escribir este, que se llama. Fixter Generator. Acá está. No tiene casi ninguna descarga. A ver si ustedes le, le hacen descargas. El Fixter Generator hace lo mismo que el Express Generator oficial, pero instala las cosas que a mí me gustan, algunas este, configuraciones extra. Y quiero mostrárselos qué fácil es también usarlo. Entonces, por ejemplo, aquí está la instalación NPMI Fixter Generator. Eh, no necesitan ni siquiera instalarlo gracias a NPM. NPM tiene una herramienta que se llama NPX que les va a permitir usar librerías, bibliotecas de NPM sin instalarlas en su computadora. Entonces, por ejemplo, NPX y se llama Fixter, luego pongo el guión bajo, pues me fijo, Fixter Generator. Y vamos a generar un proyecto nuevo, ¿no? Linux lo vamos a poner. Ahí está. Eso es todo lo que tengo que hacer. Va a usar mi librería de Fixter. Va a crear, vean todo lo que ya está creando en un simple comando, descargando, instalando, bla, bla, bla. Eh, y va a configurarles todo el proyecto de Express para que no tengan que escribir. Y por supuesto, lo que decían al principio en los comentarios eh, iniciales, va a instalar y configurar en orden y profesionalmente. Todo lo que yo hice simple lo va a hacer más avanzado. Y. <laughs> Y, este, y ahí está. Entonces, ya, ya creo mi proyecto. Si yo entro a Linux, que le llamé, yo le doy LS, vean todo lo que ya hay aquí. Ya está APIs, ya están los modelos, ya están las rutas, están los públicos que son el CSS, el JavaScript extra. Este, y entonces voy a instalar todo. Fíjense, algo que les quiero mostrar, voy a abrirlo. Les quiero mostrar el package JSON, que si están aquí desde el principio, dijimos que el package JSON tenía la lista de herramientas. Y vean todas las herramientas que ya instaló. Bueno, que ya sabe que debe instalar por ustedes. Aquí está el HBS, también está el Pug, que ese es el Handlebars, está el Express, está el dot.m, .em, que mencionaban que las variables de entorno son importantes, ya está aquí también. Todo ya está. El Cookie Parser para trabajar con cookies, el Body Parser para recibir peticiones POST, todo eso que no hice en el ejemplo, que es más avanzado, ya está configurado y hasta los este, comandos para iniciar el app. Todo ya lo instaló por mí en un instante. Lo único que tengo que hacer es ponerle que instale toda esa lista de, de librerías, uh -huh. las va a instalar, ya terminó y ahora ya puedo hacer yo un... se va a intentar conectar incluso, fíjense acá les voy a enseñar el app, fíjense, está todo configurado, los body parsers, etcétera está conectándose una base de datos que obviamente no existe, Mongoose este, está utilizando los cookies, está creando acá las, la configuración de las vistas por mí, y está poniendo mi primera ruta. Mira, mi ruta se llama index. Si yo voy a rutas, aquí está index. Aquí está el no hay controllers. Eso es lo que me faltaría. Voy a actualizarlo más adelante. Y aquí están las vistas. Miren, la vista de error. Ya está todo listo para que lo eches a andar. Y lo único que hay que hacer es npm start. Ahí se intentó conectar a la base de datos. Obviamente tú conectas tu base de datos real. Pero si yo voy ahorita al puerto. 3000, creo que es el que usa. Si yo voy al puerto 3000, localhost 3000, ahí está. Bienvenido a Express, generado con Fixer Generator. Entonces, esta herramienta es Free Software. Ustedes pueden cambiar y aportar, mandar pull request. Y yo con gusto lo voy a leer y, y lo podemos agregar sus modificaciones. Eh, es, es 100% Free Software. Está libre y gratis para toda la comunidad. Y te va a generar un proyecto de Express listo para que empieces a jugar, listo para que empieces a, este, trabajar con tu aplicación Express y te sea mucho más fácil publicar sitios web y comenzar. Esto ya es full stack. Recuerden, el MVC, las vistas son frontend. Entonces, al final del día, sí, a esto también se le llama full stack porque ya tiene backend y frontend. Y ya, con eso quería terminar. Muchas, muchas gracias por su tiempo y por seguirme hasta acá. No, al, al contrario, Héctor, creo que ha sido. Una plática bastante interesante para todos. Hemos aprendido bastante esta noche. Y al final pues, nos llevamos a esta herramienta, que como bien lo dice eh, mi buen amigo Héctor, pueden ustedes colaborar, pueden mandar sus pull requests y hacer esa, de esa herramienta algo bastante genial para sus próximos proyectos. Eh, tenemos algunas preguntas, eh, Héctor. Sí, claro. El, el programa. Eh, nos dice eh, mi querido amigo Roberto Andrade Fonseca, que le mando un fuerte abrazo. Que ha estado con nosotros aquí en, en el Meetup de Género Linux Latino, nos dice: eh, No has mencionado casi nada de base de datos. Eh, ¿Qué tanto supones que hay que aprender? Mm, hay, hay un limbo, hay un limbo, porque no necesitas aprender base de datos para hacer backing, y eso es una realidad, porque existen dos cosas. Una se llama ORM, que es Object Relational Mapping, algo así que tiene que ver con que no necesitas aprender SQL, tú conectas el ORM, o sea, lo instalas, este, en el caso de, de, de mi ejemplo es Mongoose para trabajar con MongoDB, no necesitas aprender SQL, puedes instalar un driver o un ORM de SQL y entonces escribes métodos y funciones de JavaScript que te traen la data de la base de datos sin SQL. La mayoría aprendemos así, sin SQL, bueno, cuando eres agnóstico como yo que... Lo aprendes por tu cuenta. Este, y el otro es el ODM, el Object eh, Document Mapping, que es para bases de datos no relacionales. Ese es el Mongoose, que es, se conecta a Mongo, que Mongo es no re, bueno es, es no SQL, porque sí es relacional. Es no SQL. Y no tienes que aprender Mongoose. Digo, Mongo, solo, solo usar Mongoose como pedir las cosas: get, find, update, puras funciones. Entonces. Puedes usar una base de datos sin SQL y sin saber usar la base de datos, pero mi recomendación de todo corazón es que aprendan SQL, es un obligado. Tener a la mano SQL es importante, es un lenguaje chiquitito, se aprende fácil, lo difícil es conectar tablas y todo esto, pero el lenguaje lo puedes aprender fácilmente. Entonces, eh, aprendan SQL por, por mero complemento. Ok, ahí está. O otro consejo más en esta noche. <laughs> también vamos a tener un curso de puras bases de datos en, en Fixter en marzo. No, bueno, ¿de, ¿de qué no van a tener cursos en este modo, Héctor? He tenido la suerte de tener este, amigos que, que, que le entran, ¿no? que les gusta lo mismo que a mí, y pues no tengo que hacerlo todo yo, por supuesto. Entonces, este, ellos son expertos también. Está David Zavala, que es un expertazo. Todos hemos tenido la oportunidad de dar cursos en. En bootcamps importantes como Ironhack, en mi caso también Laboratoria, algunos otros, como EBF y, y algunos otros que no están aquí en México. Y, y pues nada, nos encanta enseñar y tenemos, este, tenemos ahí bastante contenido que queremos eh, compartir. Excelente. No, y eso es bueno porque así todos aprendemos mucho, mucho más. Eh, nos pregunta Eden Gress: ¿dónde hostearías una app escrita en OGS? Heroku Heroku de principio, y si tu app necesita mucha potencia, mucha potencia, porque Heroku está bastante bien por 5 dólares, este, si necesitas mucha potencia, me iría con Google. Tiene una herramienta que se llama Cloud Run, Cloud Run, este, y subes un container, un container con tu aplicación de Node.js y es súper potente, súper flexible, súper rápido y súper económico. En esos dos. Ahí está. Muy bien. Pues listo. Pare parece que las preguntas han terminado. Y entonces vamos a, a un momento importante, a un mensaje de nuestros patrocinadores, porque sin ellos este programa no sería posible a llevarlo a ustedes cada viernes. Ahí está. Eh, eh, Héctor, eh, ¿qué, ¿qué tal eh, te quería ahorita con este clima? Un buen mezcal. Ah, por supuesto dámelo, con cualquier clima, no importa totalmente de acuerdo y bueno, pues por ello tenemos eh, para usted eh, nuestros amigos de Productos Cielo Rojo los mejores productos directamente desde manos oaxaqueñas, de nuestros hermanos eh, de Oaxaca que además de un delicioso mezcal también traen para usted quesillo, ayudas café, chocolate, mole, textiles y artesanías como pueden ver ustedes, toda una gran variedad de productos a los mejores claro. precios y sobre todo lo pueden llevar hasta la comodidad de su hogar. Eh, pueden encontrar mayor información en todas sus redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Telegram, Producto Cielo Rojo o en Twitter, Pro Cielo Rojo. Ahí pueden ustedes hacer sus pedidos y si mencionan que ve, lo vieron en el programa, van a tener ustedes eh, un bonito eh, detalle que, que es parte de nuestros amigos de Producto Cielo Rojo. Anotado, anotado. la Ay. ayuda. <laughs> Hijo. Una ayuda de Tazajo, no puede ser. No, bueno, ya ya, ya con eso, ya, ya estamos de, de, salivando, dirían por ahí. <risa> <risa> Muy bien. Bien, pues vamos a pasar al, al momento más, más importante de la noche. Eh, Héctor, ha sido un, una plática bastante motivadora y hemos eh, aprendido bastante esta noche. De no yes. Y es por ello que, te, el, a nombre de nos, los titulares de este programa, mi querido co-conductor Jair Rodríguez, que esta noche no nos pudo acompañar en el programa, y Alberto Luber, un servidor, te extendemos este eh, bonito reconocimiento de manera digital eh, por tu participación destacada en el Meetup número 32. Ya llevamos 32 Meetups, este, Héctor, y ha sido una aventura bastante interesante. Todo ha sido durante esta época de la pandemia y nos la hemos pasado bastante bien todos los viernes al lado de ustedes. Y, y los que faltan, los que faltan, muchos más. Yo, yo estoy muy contento de estar por acá, he disfrutado mucho estar con ustedes. Eh, mi estimadísimo Alberto Luber, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu audiencia, una audiencia linda, una audiencia eh, libre de hate, muchas gracias por, por este por este espacio, lo, lo aprecio bastante. No, al contrario, creo, creo que ha sido una, una, una noche muy, muy buena eh, Héctor, antes de despedirnos justamente del programa eh, algún consejo, alguna eh, algo que se haya quedado en el tintero antes de, de despedirnos para todos los que no, nos han seguido en estas eh, dos horas con diez minutos parece que empezamos desde cinco y no, bueno, ya, ya la vemos. No, la perdóname, gente. porque no me di cuenta cuánto me, 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 me tomé, me pasé de lanza. Eh, total, total plane, perdón, mientras si no nos corte, <laughs> porque lo, lo de, los de la competencia ya ves que sí les cortaron, entonces. Sí, sí, sí. No hay problema. <laughs> Te van a cobrar más si eres youtuber. No hay bronca, es, lo pagamos, eso es lo de. Seguro, bien. seguro. Pues <laughs> recordarles que todos somos principiantes y todos somos una bola de ignorantes, lo único que pasa es que ignoramos cosas distintas. Que nadie les diga que les falta mucho, que, que, que estás bien junior, que a poco vas a aprender por tu cuenta. Si ustedes tienen hambre, si ustedes tienen ganas de construirse un futuro a base de código, esta generación y esta década es el momento. Así que manténganse sin desistir, esa es la clave, no es el curso, no es quién te lo da, no es de dónde viene la información, es que tú no te rindas. Entonces, mi consejo es que, que lo hagan, que sean necios y que se construyan el futuro que ustedes quieran. Ok, muy, muy, muy buen consejo. Y, y yo creo que so, sobre todo, ¿no?, aplica mucho en, en estas épocas de, de querer aprender, de estar buscando y aprovechando el tiempo que tenemos con, con, con la pandemia. Entonces, uh -huh. ahí es muy buena muy buena oportunidad para, para poder llevarlo a, a cabo. Ahí Just es. do it. <laughs> A ver si no nos cobran el comercial. <laughs> muy bien, pues listo. Pues, Héctor, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros en el Meetup de Meetups, GNU Linux Latino, en el programa número 32. Eh, ha sido una grata experiencia. Héctor, nos preguntan. ¿Dónde te pueden encontrar para mayor información tus redes sociales? Sí, sí. Encontrar? Héctor Bliss por todos lados. Héctor Bliss por todos lados, la red social que uses. Yo seguramente ando ahí. No me busques en TikTok, este, porque vas a encontrar cosas raras, pero este, estoy en todas las redes sociales como Héctor Bliss. Estoy muy, muy activo en Facebook y en la, en la comunidad de Farbase MX. Este, ahí estoy increíblemente activo y por supuesto, en cualquier momento en, en Facebook, en redes sociales, me pueden mandar directos, platicamos, este, me platican su experiencia, me preguntan cosas. Yo me haré el tiempo, no se preocupen. Entonces, búsqueme por donde sea como Héctor Bliss y con mucho gusto ahí estamos eh, al pendiente. Ok, ahí está. Ahí lo pueden seguir, menos en TikTok. Eh, es nos... <laughs> Muy bien, eh, mandamos saludos a todos los que nos vieron esta noche eh, sí, y a los gracias. que nos vieron en vivo, lo pueden ver en el canal de YouTube ahí con, con palomitas, con una cerveza, pueden pasarla a todo hogar eh, saludos a Fátima Palacios, hasta el Estado de México eh, pregunta que por qué hoy no está Yair eh, Yair hoy al parecer eh, llegó eh, un poquito más tarde de lo normal pero, está borracho. Eh, no, él, 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 es, él es, este, es católico, entonces no. Creo que no católico. Ay, entonces sí está borracho. <laughs> <Pero> está borracho. <laughs> un, un saludo a mi querido Yair, eh, don, donde ande. Eh, Rafael Aquino, que nos ve desde Venezuela, hasta por allá, digamos. Bueno, ya, ya desde hace unas semanas también llegamos a la, a la madre patria. Eh, saludos a José Gómez, hasta Bolivia, eh, a la Ciudad de México, nuestro estimado... Roberto, Julio, Miguel Reza nos saluda desde Perú. Eh, ¿Quién más nos mandan por ahí? Saludos desde Guatemala. También estamos por allá leyendo. Eh, saludos, Kevin James también nos estuvo viendo en el, aquí en el programa. Eh, todos los que más aquí, saludos desde, desde Durango, también están por allá viéndonos. Eh, también nos mandan pedir saludos, los saludos sonideros, nuestros amigos de, de la comunidad de, de, del team de Cisarmi MX. Saludos a todos ustedes. Eh, nos dice igual eh, Roberto Andrade, gracias Héctor, ah, ahí está, también te gustó, te gustó bastante el, el programa, excelente charla, nos dice Mike Forever Campos, eh, Iván Paz, eh, gracias por compartir, Alberto y Héctor, eh, a ustedes, eh, César Ruiz, también les gustó el programa, muy bien, ahí está, y listo, pues a todos los que nos, no, nos vieron esta noche en vivo y en directo desde la, de, de la comodidad de su hogar en diagonal Home, Devonal GNU Linux Latino. Muchas gracias porque nos han permitido llegar hasta sus hogares una noche más en el meetup de GNU Linux Latino. Eh, les recordamos las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Twitter, Facebook y YouTube, eh, arroba GNU Linux Latino. Tenemos canal en Telegram por eh, aquello de que la, la red social de, de, de la, la del verde nos está bloqueando. Ténganse para acá en Telegram. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Héctor, por cierto, de eso del bloqueo de WhatsApp? Lean las cookies y se van a espantar más cuando, cuando quieren ver a, a qué animalito te pareces y aceptas las cookies sin leerlas. Lean esas cookies y se van a espantar un poquito más que las de WhatsApp. ¿O qué tipo de galleta eres, no? Más o menos. ¿Sí? ¿A, qué, ¿A qué artista sensual te pareces? Sí, yeah. aceptar las cookies, llévate mis fotos, yo quiero saber a quién me pareces. Y te lo peor es que terminas pareciendo a, a Charlie Valentino ¿eh? o, o, o Alberto Luber del Meetup de Genebrenos Latinos. ¿no? Sí, sí. Muy bien. Eh, no, también saludos hasta Bolivia y saludos hasta Veracruz. Muy bien, pues por hoy ha sido todo. Eh, no olviden, como siempre, eh, seguirnos en, en las redes sociales. También el hashtag Quédate en Casa. Eh, como bueno, como hoy todos lo sabemos, ha sido un, un día... Más delicado, una vez más en nuestro país hemos roto el récord de número de contagios, por lo que es importante como el mensaje de cada ocho días, quédate en casa. Eh, no sabemos, sabemos que es difícil eh, la situación, sabemos que ah, no a todos nos les gusta estar en casa, pero pues es mejor, ¿no? Para, para este, cuidarnos mucho más, estar más tranquilos, y sobre todo seguir disfrutando los, los programas para que cuando todo esto pase. Podamos hacer estos mismos Meetups, pero presencialmente. Seguro que sí. Se Esto, extraño tanto eso, lo extraño profundamente. Se extraña, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y pues si queremos ahora sí que saludar eh, de mano a, a nuestro amigo Héctor, eh, tomarnos una foto con él. Eh, así que échenle, échenle muchas ganas, usen cubrebocas, lávense las manos, salen a distancia y lo mejor, que, quédense en casa. Además, el canal de YouTube tiene más de... 25 horas de, de puro contenido muy bueno, así que ahí pueden ustedes disfrutarlo. Échenle eh, ojo, échenle ojo los episodios pasados, yo me eché hoy dos y, y los disfruté bastante. Qué bueno, eso, eso es lo importante y, y acompañado de una buena cerveza, con eso, ¿para qué pedimos más? Ahí lo tenemos. Muy bien, pues ha sido un gusto y un placer, Héctor, recibirte esta noche en el programa. Esperemos que no sea la, 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 la última, que sí sea la primera, pero de muchas que pueda estar por acá con nosotros. Yo quiero el... de Metiche, en cuanto me invites, yo aquí estoy. Ahí está, pues el, el, el público cuando, cuando nos diga, ahí va, vas a estar nuevamente. <laughs> Muy bien, pues vamos a terminar el programa de, del día de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana a la misma hora, nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, eh, aquí en el canal de Facebook, Facebook Live. Ha sido un gusto y un placer terminar esta noche. El meetup número 32, el que sigue es el 33, es número cabalístico, así que no, no, no se lo pierdan el programa. Vamos a tener también un gran tema y un gran invitado, les va a encantar, estoy más que seguro. Cuídense mucho, abrazo a la distancia, Héctor, un gusto saludarte. Cuídense mucho, muy buenas muy noches y descansen, que ya son las 11.42 de la noche en casi todo el país. Así ya que, es viernes, eh. 11 de la noche, vienes ya a dormir, ¿no? Su lechita y a dormir. Exactamente, diría Martinoli, su lechita y a dormir. <laughs> Ahí está. Pues vámonos, que hay que hacer la mi misión. Cuídense mucho, descansen, dulces sueños, y nos vemos el próximo viernes en un meetup más de Geneulinus Latino. Nos vemos. Bye bye.